Muy bien, ¿cómo están ninjas cerebrales? Bienvenidos a nuestra masterclass ninja del día de hoy. Eh, esta vez tenemos un tema muy interesante que a través de la votación que hemos hecho han seleccionado que sean técnicas de concentración para llegar al estado de flow. Les doy la bienvenida, vamos a comenzar, vamos a charlar en este taller, en esta clase. Solo quiero que algunos de ustedes... Se presenten, me digan de dónde son su nombre, los ninjas cerebrales, y con eso comenzamos. Vamos a aprovechar al máximo nuestra sesión para no perder el tiempo, ¿ok? Hace mucho que no hacíamos directos de este estilo, así que les doy la bienvenida a todos. Wafa, Ángel, tenemos a Grisel, tenemos a Ser, tenemos a quién más. Está bombardeando la caja de chat. Muy bien, pues les doy la, bien, les doy la bienvenida a todos. Me da gusto saludarlos. Vamos a comenzar, si les parece bien. Voy a responder preguntas, claro que sí. Eh, vamos a ver técnicas de concentración para poder llegar al estado de fluidez mental. Vamos a tomarla como una clase de técnicas de estudio. Es una nueva serie que me gustaría iniciar con ustedes y en cada técnica voy a ir dando la oportunidad de que pues hagamos una especie de debate, hagan sus comentarios y al final pues saquemos una mejor conclusión del tema. ¿Les parece bien? Yo aquí tengo el chat en vivo. Bienvenidos todos. Lo voy a volver a abrir porque ustedes son de bombardear el chat. Entonces ya me lo bombardeo bombardearon y se me traba, ok vamos a comenzar ya tengo el chat aquí perfecto bienvenidos todos ahora sí bienvenida Denise Belén Alexis Benjamín White Piero William Bania Samuel Alicia León Katia Franco Fiorella Alexia Magneta Nayeli Rolando María Nieto todos bienvenidos vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy okay? Entonces, les presento la Masterclass Ninja. Estas sesiones, estas Masterclass, les recuerdo un poquito los que ya hayan participado en el canal, los que no, estas clases... Son clases en técnicas de estudio y memorización para que podamos profundizar en metodologías de aprendizaje. Es en donde profundizamos en ciertas eh, cosas o en ciertas partes importantes en la metodología de estudio que hemos visto en el canal. Técnicas de concentración, productividad, lectura, memorización, etc. Profundizamos en clases eh, en alguna de estas partes para que podamos elaborar un poquito más el contenido, ustedes puedan dar su opinión y al final en cada técnica yo les doy la oportunidad de participar para que puedan eh, entrar, ¿ok? salen ¿Les parece bien? Todos los demás, bienvenidos, sin nombre, bienvenido, <laughs> Luian, bienvenido, Larry Edwin, alguien se puso ninja cerebral, trump Agustín, Stephanie otra vez Agustín. Bienvenidos. Entonces, ¿están preparados? ¿Están listos? Me comparten en la caja de chats si ya están preparados. Esta es la Masterclass Ninja y vamos a comenzar con técnicas de concentración para entrar en estado de flow. Vamos a estar practicando, platicando a lo largo de una hora, ¿ok? En esa hora les voy a dar las siete técnicas y después de las siete técnicas, o a lo largo de cada una, les doy la oportunidad para participar. Respondo preguntas eh, respecto solo a lo que estemos viendo, ¿ok? En las sesiones grupales y a veces en las sesiones de preguntas y respuestas, ahí sí podemos responder preguntas de todo. Esta vez, si quieren hacer preguntas, solo van a ser de acuerdo al tema de la concentración. ¿Está claro? En el chat me comparten si están listos. ¿Están preparados? Sí, capitán, sí, capitanes, todos ustedes, todos niños. Cerebrales están listos, perfecto. Pues reúnan todos sus materiales, sus notas, su agua, alimentos para pasarla bien. Pónganse cómodos, tráiganse unas palomitas. Si ustedes quieren, <laughs> pónganse a gusto. Están en su casa en el recinto ninja de aprendizaje. Bienvenidos todos. Y pues, para platicar en estas <coughs> clases, que es en estas masterclass. Quiero abrir con esta pregunta, estimados ninjas. Vamos a abrir con esta pregunta. ¿Qué es el estado de flow? El tema central que vamos a ver hoy es cómo llegar al estado de flow. Entonces necesito que me digan qué es lo que entienden por el estado de flow. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver con la concentración? ¿Quiénes de ustedes han llegado al estado de flow? ¿Quiénes no han llegado al estado de flow? ¿Qué es esto? ¿Qué rayos es esto? Necesito ver comentarios. Comentarios, comentarios. Vamos a hacer la, la sesión así. Preguntas, respuestas, comentarios, técnicas, ¿ok? ¿Qué es el estado de flow, estimados? Bienvenidos todos los que están entrando. Suset, Jiren, eh, Vicentino, María José, Ángel, Eliud, Diana, Sert, Mariel, etcétera, ok. A ver, los demás no me aparecen por acá. Seguramente están comentando. Bien, ¿qué es el estado de flow? Necesito que me digan. ¿Qué es el estado de flow? <coughs> La fluidez mental, dice Marianela. ¿Pero qué es la fluidez mental? Dice Katherine, que nos lleva a tal punto de no parar. Ok, vamos a ser más específicos. ¿Qué son? ¿Need? Algunos no, no saben. Algunos me dicen, ¿cómo se come el flow? A ver. Es como el estado de meditación, algo así. Es el estado de flow. El estado óptimo de aprendizaje también. El estado de alerta también. A ver, dicen. Dice un aprendizaje rápido y eficaz, estar en una condición de concentración bien pro, dice Alexander, en donde no sientes lo que sucede a tu alrededor. Me gustó esa, esa definición, ¿ok? En pocas palabras, el flow es el estado máximo de concentración que puedes tener, ¿ok? La concentración se divide por niveles. Entonces hay... Imaginando que estás avanzando como ninja cerebral en tu concentración, lo podemos dividir por niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, etc. El máximo nivel de concentración es el estado de flow. Es cuando pierdes el, la noción del tiempo, la noción del espacio, de lo que sucede a tu alrededor y estás al 100% en lo que estás trabajando o en lo que estás estudiando. Es cuando incluso te hablan y ni siquiera escuchas lo que te dicen porque estás clavadísimo o clavadísima en una sola cosa a la vez. ¿A quién le pasado que llega a este estado de flow y se concentra al máximo y parece que entró como en una burbuja del tiempo y ni siquiera sintió todo el tiempo que pasó. Este estado de flow es el que pasamos o es el que en el que llegamos cuando estamos en las sesiones de estudio grupal aquí en el canal. Esa es la idea. Es el nivel Dios, algunos dicen, ok. Se entiende, se entiende la idea central. Este es el estado de flow y muchas veces las personas me dicen que la dificultad más grande que tienen es Llegar a este momento, porque muchas veces en la carrera, en la profesión, necesitamos entrar en el flow para poder trabajar y ser productivos. El estado de mayor creatividad y productividad es el estado de flow. Entonces, es muy importante llegar a ese estado. ¿Cómo llegar? Entonces, les comparto la definición rápida. El estado de flow, según eh, lo que nos comparte Robin Sharma en su libro En el Club de las 5 AM, en este libro, eh, este autor Robin Sharma, eh, es el que yo he visto en el que, el que mejor describe el estado de flow y él tiene una definición muy bonita, muy interesante acerca del flow. Vamos a ver la definición de Robin Sharma que nos comparte y después esa definición la vamos a descomprimir para poder sacar cuáles son las técnicas que podemos aplicar al estudio. ¿Les parece bien? Ok. Entonces, el estado de flow, según la metodología de Robin Sharma, dice lo siguiente. Primero tienes que estar en un estado de soledad, silencio y calma. Es decir, cuando estás estudiando, trabajando en algo, necesitas estar en total calma para que puedas concentrarte, porque un ruido o una distracción te puede desenfocar, ¿ok? Después de que estás en un ambiente, obviamente, al 100% de calma. Lo que va a suceder es que tu cerebro va a empezar a regular sus ondas cerebrales. Como saben el cerebro se divide por varias ondas cerebrales. Va desde la más alta que es beta, la onda beta, las ondas beta es cuando estás activo, muy activo y estás pues alerta, en un estado de alerta constante. Para un mejor aprendizaje necesitas llegar a un estado de alfa o un estado de teta, ¿okay? El quizá el ideal es el estado de alfa, que es un estado de calma y relajación. Entonces, cuando estás en un estado de calma y en un estado de silencio, tu cerebro se empieza a relajar, ¿ok? Después de que se relaja, se estimula tu cerebro para poder aprender efectivamente. Se incrementa la dopamina, la serotonina y el cortisol disminuye, que es la hormona del estrés. Entonces, como estás concentrado, concentrado en una cosa a la vez, y eso te causa placer, lo que pasa es que se estimula tu cerebro para que pues, te conectes mucho mejor. Esto provoca que tengas un nivel de inspiración muy alta. Por ejemplo, tienes mayores, eh, mayor creatividad, mayor rendimiento y una mayor ejecución en tus actividades. ¿okay? Entonces, haciendo un repaso, cuando estás en un ambiente de soledad, en un ambiente de calma, tus ondas cerebrales disminuyen, tu estimulación cerebral aumenta y eso provoca que se encienda tu creatividad tu rendimiento y la ejecución, sobre todo la inspiración que vas a tener, ¿ok? Y así es como llegas al estado de flow, que vamos a simbolizarlo como si estuvieras en estado Saiyajin, en el estado este de, de poder, de aquí impresionante, en donde pierdes la noción de tiempo-espacio, como si hubieras entrado a la habitación del tiempo y te, te pierdes hasta que termina tu sesión de estudio. Hasta ahora, ¿se entiende la, la definición de Robin Sharma? ¿Se entiende hasta dónde vamos ahorita? Me comparten en el chat esa es básicamente la idea déjenme ajusto tantito el chat para que no sea tan grande esa es la idea central ok así es como funciona entonces, así como me están diciendo, es el nivel Goku, es el nivel Saiyajin cuando llegas al estado de flow. Entonces, Robin Sharma nos comparte que para llegar ahí, primero necesitamos un estado de calma, entramos a un estado de creatividad a base de una estimulación cerebral. ¿Okay? Ahora, respecto a esto, lo que tenemos que ver es cómo llegar a este estado. Es muy fácil decir, pues sale, tienes un ambiente de estudio. Ya tienes el ambiente de estudio y ahora ¿qué hago? ¿No? Hay personas que les da flojera, hay personas que se desesperan, hay personas que una distracción los desenfoca y por más que tengas un bonito lugar de estudio, adiós concentración. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para llegar a ese estado hay que descomprimir esta fórmula que nos comparte Robin Sharma y agregarle técnicas aplicadas al estudio, que es a lo que se dedican ustedes ninjas cerebrales. ¿okay? Entonces, continuando la metodología. Eh, los obstáculos más grandes del flow, ¿cuáles creen que sean? Si me comparten en el chat, ya hablamos de la fórmula. Ahora, ¿cuáles son los impedimentos que obstruyen tu camino para poder llegar al flow? ¿Qué es lo que te puede impedir? Porque muchas veces ya llegaste, ya llegaste a un estado de calma y estimulaste tu cerebro, pero hay veces en donde te frustras o hay veces en donde te da estrés, en donde no sabes por dónde empezar, en donde es muy complejo el tema que estás estudiando y por más que quieras entrar al flow, rebotas ok entonces hay varios obstáculos algunos de ustedes ya me están compartiendo las distracciones el ruido etcétera ok entonces la primera es el exceso de distracciones por más que tú quieras entrar al flow pero tienes un exceso de distracciones nunca vas a llegar ahí nunca vas a llegar a tu habitación del tiempo a tu estado de mayor para poder estudiar ok número dos la falta de organización pensemos que no tienes distracciones estás en un lugar fijo de estudio pero todo lo tienes hecho un caos todo, Papeles por aquí, pa que papeles por allá Tu escritorio en la computadora está hecho un desorden No tienes nada claro Y no sabes ni por dónde empezar Tienes lecturas por aquí, por allá No tienes un orden, no tienes una agenda No vas a entrar al flow, ¿ok? Número tres, la multitarea Imaginemos que tienes muchas actividades que hacer Y quieres hacer varias al mismo tiempo Hago tantito de esto, hago tantito de esta otra tarea Hago tantito de esta otra cosa No vas a llegar al flow porque estás saltando tu atención entre diferentes cosas Y... Por último, bueno, faltan dos: el estrés y la ansiedad. Si, por ejemplo, estás ansioso o ansiosa en algo, no vas a entrar el flow, evidentemente, y todo el tiempo te vas a distraer. Y por último, la falta de energía, que es cuando simplemente no tienes ganas de hacer algo, es porque te paraste tarde, no hiciste ejercicio, comes puras cosas que no, y eso te hace sentir dolor en el estómago y tienes más como sensación de dolor de estómago, más que estudiar, ganas de estudiar, etc. Entonces, eso es lo que puede obstruir, como. El llegar al estado de flow. Hasta aquí vamos bien. Estos son los obstáculos. De hecho, la idea es que todos ustedes lleguen al flow ahorita conmigo. Así todos lleguemos al flow. Yo ahorita ya estoy en flow. Vamos a entrar a este estado de concentración total. Eh, vayan tomando notas para que vayan entrando como este estado de una manera más eficiente. Ahora, va eh, para esto. Es importante entender que hay una ecuación de concentración para que nosotros podamos llegar al flow. Y esta ecuación dice lo siguiente: para tener un aprendizaje de calidad en la carrera o en la profesión, necesitamos invertir tiempo por multiplicado por la intensidad de enfoque es decir, para aprender de calidad y poder aprovechar el tiempo al máximo y ser productivos en tu carrera, en tus tareas, en tus exámenes, ser realmente eficiente en lo que te dedicas y en lo que estudias, tienes que dedicar tiempo, pero con enfoque. Y esta intensidad del enfoque, aquí de enfoque, perdón, es en donde está el flow. Entonces hay que aprender a llegar a este flow. Entonces ya sabemos cuál es la fórmula de Robin Sharma, pero lo que nos falta son las técnicas para poder llegar a esta intensidad de enfoque, ¿ok? Entonces no se preocupen si las ecuaciones se les da mal. Estoy viendo aquí algunos comentarios. No se, no se preocupen, vamos a trabajar paso por paso. Entonces, vamos a trabajar las siguientes siete técnicas de concentración. ¿Cuáles creen que sean las más importantes? Compártanme en el chat. Las mejores técnicas de concentración que les ayudan a ustedes para llegar al flow. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Me preguntan qué es el flow todavía. El flow es el estado de flujo, de fluidez mental. Es un estado en donde te concentras al máximo nivel es el máximo nivel de concentración eso es el flow estimados entonces compártanme qué técnicas aplican para poder llegar al flow todos los que han llegado al flow por supuesto si alguien no ha llegado al flow pues pida perdón y reconozca que necesita aplicar técnicas ninjas <laughs> ok vamos a en esto, algunos me dicen tener un santuario de la concentración, tener un orden, tener las, la técnica Pomodoro. Muchos aplican la Pomodoro. Haber comido, claro, haber comido la música, las distracciones, la técnica Pomodoro. El primer directo que veo, perfecto. Bienvenidos todos los que sean su primer directo. El relajarse mediante la meditación, el Pomodoro. Muchos me están bombardeando con técnica Pomodoro. Ok, entonces aquí va la solución. Les voy a dar las siete técnicas, cada una se las voy a explicar y sobre la marcha hacemos sesiones de preguntas en cada una. Y lo vamos a poner de la siguiente manera. Hay siete técnicas, quizá haya más, pero son las más importantes. Y en este caso, la, la regla central es que quizá no tengas que utilizar todas las técnicas. Quizá es que alguna te funcione mejor que otra, pero la regla central es que estas técnicas van a ser como llaves y estas llaves te van a ayudar a entrar al flow. Entonces, no todo el tiempo vas a utilizar una llave para entrar al flow, quizá necesitas una que otra dependiendo la situación. Entonces, para eso les doy siete, para que dependiendo cómo se sientan cada día, ustedes vean qué les ayuda a entrar al flow. Entonces, primero es tener un ambiente de estudio, que es lo que nosotros llamamos el santuario de la concentración en el canal. ¿okay? Número 2 Necesitamos tener una buena planeación porque tener un lugar, un santuario de la concentración, no es suficiente si no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cómo tomar acción. Número tres, necesitamos saber cómo invertir una buena calidad en tiempo, es decir, que el tiempo te rinda. Si vas a estudiar dos horas, que en esas dos horas llegues al flow y avances mucho más de lo que avanzarías en cuatro. Es decir, que avances incluso el doble de rápido. ¿okay? Número 3, 4, perdón, las distracciones. Ya comentamos, las distracciones son nuestras primeras enemigas. Hay que bloquearlas, eliminarlas, destruirlas. Número 5, las microacciones. Hay veces que nos saturamos de información y es tan fácil como llegar a un estado de acción constante en pasos pequeños. Número 6, energía. El nivel de energía. Tenemos que aprender a subir nuestro ki. Vamos a llamarle la energía nuestro ki porque ustedes son ninjas. Y hay que aprender a subir el ki Y número siete y último El placer Mediante un buen estudio Si asocias el estudio con placer El flow sucede en automático es una de las técnicas más interesantes, más elaboradas, que sucede mediante el hábito, mediante la práctica. No va a suceder de un día para otro. Cuando asocias el estudio con placer, es como si te pudieras transformar rápidamente en el flow, como si te transformaras rápidamente en Saiyajin, como si te transformaras rápidamente en este estado de flow, cuando asocias el estudio con placer, ¿ok? Mientras tanto, las demás técnicas son como rutas de acceso para poder llegar ahí. Hasta ahora se entiende. Vamos a empezar por la primera. Tu lugar de estudio debe ser un espacio, mucho ojo, un espacio de silencio y un espacio de acción. ¿Okay? Un espacio de silencio y un espacio de acción. Hay que darle un contexto. Por ejemplo, el cerebro necesita un contexto de las cosas. Díganme aquí en el chat, ¿quién tiene un lugar de estudio fijo? ¿Quién ya tiene su santuario de la concentración? Porque el cerebro necesita de un contexto. Necesita de un espacio exclusivo. Por qué necesita un espacio exclusivo? Porque todo en nuestra vida tiene un espacio exclusivo para hacer algo. En la, la cocina, por ejemplo, es un lugar exclusivo para cocinar. La mesa es un lugar exclusivo para comer. El baño es un lugar exclusivo para hacer lo que tienen que hacer. La cama es un lugar exclusivo para hacer eh, lo que tienen que hacer y sobre todo dormir. Eh, por ejemplo, no sé, la lavandería es para lavar tu ropa, etcétera, ¿ok? Pero ¿quién tiene un lugar exclusivo para estudiar? ¿En dónde te concentras para estudiar? Eso es lo más importante. Y para esto quiero empezar con una analogía. Vamos a pensar, creo que todos, estoy asegurísimo. Que la mayoría de ustedes tiene un lugar para distraerse, cierto o falso. Todos tienen un lugar para distraerse y este lugar generalmente es un sillón o es una sala en donde tienen la tele. Entonces les voy a poner en esta situación. Pensando que ustedes tienen un santuario de la concentración para su distracción, imaginando que les encanta ver series en Netflix, les encanta ver películas, les encanta jugar, tienen un espacio exclusivo para poder distraerse. Tienen su sillón. Ahora vamos, les voy a poner en, este en esta situación. ¿Qué es lo que sucede en este sillón o en este lugar en donde te distraes para que te concentres al 100% en tus películas o en tus series? Hay que hacer esta analogía porque estas cualidades muchas veces no las tenemos en el estudio, pero sí las tenemos en las distracciones, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos en este santuario? ¿Qué tenemos? Cuando queremos ver Netflix y estamos súper cómodos en nuestro sillón, ¿qué es lo que sucede en este lugar para que no nos despeguemos en este lugar y entremos en estado de flow al ver una película? Qué raro, ¿no? Todos llegamos en estado de flow al ver una serie en una película porque el lugar es sumamente cómodo, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? Porque es un lugar exclusivo. Tu sillón en donde estás viendo la tele es un lugar exclusivo que es sumamente cómodo. Hay una comodidad nivel Dios que simplemente te sientas en tu sillón, en tu sofá para ver la televisión y ya, parece que... Te reconectaste con tu alma y vas a entrar en estado de flow durante quién sabe cuántas horas en la televisión, ¿ok? Después, tienes un control total de la distracción. Cuando estás viendo tu serie favorita o una película, nada ni nadie, ojo, nada ni nadie te puede distraer. Porque es como si despertaras la ira de un dios. Nadie te puede distraer cuando estás viendo tu serie o tu película favorita. Nadie. Entonces, estás en un estado de flow y tienes el control de tus distracciones. Vamos bien, después... Por eso entras a un estado de flow instantáneo y tu tiempo de enfoque es indefinido. Entonces ves una serie, ves un capítulo y quieres más y quieres más y quieres más. Y esto desencadena un efecto bola de nieve de placer y eso provoca que quieras continuar, continuar y continuar y continuar. ¿Ok? Esto es como funciona un espacio exclusivo para hacer algo. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Ustedes tienen estas condiciones en su lugar de estudio o no? Vamos a ser honestos. ¿Estas condiciones que tú adaptaste en tu santuario para distraerte, las tienes en tu lugar de estudio? Es decir, ¿tu lugar de estudio es exclusivo? Tu lugar de estudio tiene comodidad nivel Dios. Tu lugar de estudio tiene un control de distracciones. Tu lugar de estudio provoca que entres en estado de flow. Tu lugar de estudio provoca que te concentres de forma indefinida. Sí o no. No, no no me espanten con los nos en el chat. Sí o no. Sí o no. Lo más probable es que no. Y en algunos casos, a veces. Y en algunos otros casos, cada que me dé la gana. ¿Sí o no? Muy raro es que me contesten que sí. Y si me contestan que sí, es que han aplicado las técnicas ninja. Yo les aplaudo, les doy mis felicitaciones. Pero los que no, pues vamos a trabajar. Para eso es este taller, para que lleguen a ese estado de flow nuevamente. Entonces, tenemos que adaptar. Digo, esta es una analogía, pero quiero que vean la situación. Te concentras en una distracción porque tienes todas estas cualidades. Pero en tu lugar de estudio hay que adaptar lo mismo, ¿ok? Entonces, tu lugar de estudio tiene esto, en la mayoría de los casos no, ¿verdad? Entonces hay que trabajar en esto. Entonces, tu lugar de estudio, imaginemos que aquí está, ¿ok? Aquí está tu lugar de estudio. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Tienes que definir un lugar fijo, que no compartas con nadie. Hay muchas personas que me escriben y me dicen, a ver, Pablo, ¿cómo le hago para estudiar? en un lugar en mi casa, si tengo muchas personas en mi casa, tengo muchas distracciones y no me concentro con nada. Bueno, siempre hay una solución, siempre hay una respuesta. Y la respuesta correcta siempre es que diseñes tu propio espacio. Es una buena oportunidad, sobre todo, mira, y justo me están haciendo... Sobre todo me están haciendo esas preguntas. ¿Qué pasa si, si aunque queremos no, no, no podemos tener un lugar fijo de estudio por el espacio en nuestra casa? Es exactamente lo que muchos me han preguntado. Traten de no spamearme el chat, porfa, para que los demás puedan hacer preguntas. Lo que sucede es que muchas veces, si tu ca en tu casa hay muchas personas o el lugar es reducido o el lugar no se adapta para poder tener un lugar, siempre se puede. No tienes opción ahorita que la educación es a distancia, sí o sí. Sí o sí necesitas un lugar fijo de estudio. Y hay muchas opciones. Hasta en un rincón de tu casa, hasta en una esquina de la mesa, hasta en un escritorio, necesitas un espacio en donde puedas montar tu estudio. Aunque sea eh, temporal de un día, ¿okay? en donde lo montes un día y al día siguiente lo tengas que volver a montar. No importa, pero que sea un lugar fijo en donde a ti te guste concentrarte. ¿okay? Debes de probar, pero debes de escoger uno. Si puedes en tu misma recámara, en un escritorio, adelante. Es lo mejor, lo ideal es que sea un escritorio, pero la regla central es que no compartas con nadie. Y si lo tienes que compartir con alguien, por lo menos que tu espacio del metro cuadrado en donde estás sentado, nadie pueda interrumpirte. ¿Ok? Esa es la regla. Segundo. Que en ese lugar tengas todos tus útiles, materiales y todo lo necesario. Muchas veces tenemos todo regado. Tenemos en una habitación los libros, en otra habitación las lecturas, en Google Drive regadas todos los PDFs y actividades. Tenemos todo hecho un caos. Entonces tienes que traer a tu lugar de estudio todas tus herramientas. Va a ser como tu gimnasio mental, va a ser tu gimnasio de entrenamiento cerebral. Entonces, en ese gimnasio, pues necesitas todas tus herramientas en un mismo lugar, ¿ok? Número tres, tu espacio debe ser cómodo. Recuerda, tu sillón para ver Netflix es comodidad nivel Dios. Entonces, tu lugar de estudio debe de ser igual de cómodo. Imagínate que te pones una silla a do dolor, que, que te duele nada más sentarte el trasero. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Vas a estudiar un día y al día siguiente vas a decir, no, nah, me duele un montón estudiar, mejor para qué estudio, mejor me voy a mi sillón? No, a ver, entonces lo que tienes que hacer es ponerle cualidades de comodidad a tu lugar de estudio. ¿okay? Eso es lo más importante. Algo que pues, te ayude a estar cómodo, el ambiente, que no haga mucho calor, la silla, eh, no sé, un mantelito, cuida mucho eso. Así como cuidas tus distracciones, debes cuidar. Tu lugar de estudio. Aquí se prohíben las distracciones. Imaginemos que tu lugar de estudio es un metro cuadrado, ¿okay? o uno o dos metros cuadrados. Y en ese espacio no se permite absolutamente, eh, digamos, una distracción. Quiero que imagines que es como el lugar prohibido de las distracciones. Que cada que tú te sientes a ese lugar de estudio, automáticamente se le pongan un candado a las distracciones. Si te quieres distraer, vete a otro lugar. Vete a otra silla, vete a la mesa, vete a tu recámara, vete a otro lado. Pero cada que te sientes en tu lugar de estudio, quiero que imagines que ese lugar es para estudiar. Y cada que te quieras distraer, tienes que ponerte esa regla. No puede ser ahí, tienes que ir a otro lugar, ¿ok? Así de simple, así se las pongo. Bien, ahora, hasta ahora va bien. Y por último, tu espacio debe de estar en silencio, de preferencia, para que puedas entrar a este estado de flow como nos comparte Robin Sharma. Bien, hasta aquí vamos bien. Aquí lo que hemos visto es lo que es un ambiente, la fórmula de Robin Sharma, el ambiente de soledad, calma, silencio, el santuario de la concentración, ¿sale? Entonces, conforme lo que hemos compartido, por ejemplo, pensemos que este... En donde yo estoy sentado es mi santuario de la concentración. Entonces, aquí está mi escritorio, en donde aquí tengo mi computadora, mis herramientas, aquí tengo mis colores, por ejemplo, aquí están mis colores, mis plumas, mis herramientas para poder trabajar cuando tengo que tomar notas digitales. Aquí tengo al lado mis libros, cada que tengo que consultar algo. Aquí no lo ven, pero aquí fuera de la cámara tengo un escritorio chiquito en donde tengo más útiles, tengo libretas, tengo algunas agendas, tengo mis, mis audífonos, tengo unos lápices, tengo unas notitas, tengo útiles de papelería que me sirven para tenerlos aquí a la mano, ¿ok? Y, por ejemplo, es importante que siempre tengas un espacio exclusivo. Cada que yo me siento aquí a trabajar en algo, lo que menos hago es distraerme. Por ejemplo, cada que tengo una distracción y me llega un, por ejemplo, ganas de ver algún video en YouTube o jugar algo, no sé, un mensaje, pues da igual, ¿no? Redes sociales, pues yo nada más reviso para contestar uno que otro mensaje. Pero si sientes que es una adicción lo que tienes a la distracción, a algún juego, lo que tienes que hacer es ponerte la regla. Cada que te quieras distraer, sabes que no puede ser aquí. Tienes que ir a otro lado, porque este lugar lo debes de asociar con productividad, no con distracción. Entendido hasta ahora, dudas del tema. Vamos eh, con la... Ahí está, esta es la número 2. Llevamos la 1. La Todo bien hasta ahora, llevamos la número 1. <coughs> número 1, dudas del santuario de la concentración. Eh, algunos me preguntan cómo hacer para ignorar ruidos. Eso lo vamos a ver en la técnica eh, casi por la última, las 6 o las 7. Las 5, las 6 o las 7, una de esas, ok. Dice Emi, ¿qué opinas de estudiar en una biblioteca? De hecho, es muy bueno. Es muy bueno estudiar en una biblioteca o estudiar en lugares fuera de tu casa, porque si estás fuera de casa, te concentras mucho más. Porque en casa tienes muchas más distracciones. Entonces si estás en una cafetería, en una biblioteca o en, una, en algún espacio exclusivo para concentrarte fuera de tu casa, te funciona igual de bien. ¿Cuál es la regla? Que en ese lugar no permitas distracciones. Y esa es la, la clave. Lo importante es que tengas, pues por supuesto, un lugar fijo en casa. Porque la mayoría de las ocasiones vas a tener que estudiar en casa. ¿Vale? Preguntas hasta aquí. ¿Hasta qué hora es el en vivo? Eh, va a durar una hora, entonces llevamos 30 minutos, quizá nos pasemos 10-20 minutos, no hay problema. Ok, hasta ahora veo bien. Si quieren, al final les, les doy más algunas preguntitas personales. Bien, entonces vamos con la 2. Bueno, una última pregunta dice Azalia: es bueno estudiar en grupo, si sí es bueno, pero estudiar en grupo, tómalo como una sesión solo de repaso de lo que todo tu equipo ha estudiado. Porque si estudias en grupo todos los días, te puede causar conflicto. Entonces, es mucho mejor. Y la base de tu técnica de concentración es que estudies en un estado de paz, de solitud, en donde no exista nada ni nadie que te interrumpa. Ya los, las sesiones grupa, de, de repaso grupal son cuando ya estudiaste en una semana. Una vez por semana está perfecto. ¿Okay? Eh, bien, vamos con la técnica número dos: que, de concentración para llegar al estado de flow. Un plan de acción, aquí está la regla, un plan de acción te dará la dirección para pues, tober, poder tomar acciones, es, es creo que evidente, ¿no? Es redundante. Entonces, un plan de acción te dará dirección, mientras que ir a la deriva te dará confusión. Vamos a ver si, creo que sí, si sí están viendo la, la pantalla. Se me fue por ahí, ahí está. Entonces, repito la regla, un plan de acción te dará dirección e ir a la deriva te dará confusión. ¿Okay? ¿Cómo funciona esto? Hay muchas veces donde te quieres concentrar y simplemente no te concentras porque no tienes un plan claro de qué es lo que tienes que hacer. Entonces hay dos tipos de actividades, las microactividades y las macroactividades. Según su experiencia, ¿qué es una microactividad y qué es una macroactividad? Si me comparten en el chat. ¿Qué es una macro y qué es una micro? ¿Qué es una macroactividad y qué es una microactividad? Bien, en lo que me comparten, hay una pregunta de Adriana: ¿Qué pasa si mi lugar de distracción está en el mismo lugar que mi lugar de estudio? Ambos están en mi cuarto. Entonces, imaginariamente se para con una línea imaginaria. Pues, evidentemente, si es tu cama donde te distraes, el escritorio, nada más, imagina que hay una línea imaginaria. Y en tu lugar de estudio, enfócate a concentrarte. ¿okay? No importa si están en el mismo cuarto, lo importante es que lo que importa es que estén en diferentes localizaciones. Un escritorio diferente a una cama o a un sillón, ¿ok? Bien, el en vivo sí quedará grabado. Bien, las microactividades son actividades chiquitas, las macroactividades son actividades grandes. Y es lo que no aprendemos a distinguir. Entonces, una microactividad es una tarea que puedes terminar en menos de 20 o 30 minutos. En pocas palabras, te toma. Un, menos de una sesión de pomodoro terminar una tarea micro, ¿ok? Las, ta las microactividades son tareas rápidas que incluso no te consumen mucha concentración, esa es la regla, y las macroactividades son de actividades que se terminan en una, dos o más horas, que te toman tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho sesiones de pomodoro, entonces... Es aquí en donde tienes que priorizar y saber qué tipos de actividades tienes que hacer, ¿ok? Por ejemplo, díganme actividades en el chat, díganme actividades de que sean micro, que sean chiquitas, que ustedes completen en menos de 10 minutos, 15 minutos, así rápido, que no te cueste nada de trabajo. Estas actividades no demandan mucha concentración porque son veloces. Pero hay que saber distinguir cuáles son las grandes de las chiquitas. Entonces, por ejemplo, actividades chiquitas en lo que me van diciendo es, por ejemplo, realizar un reporte de una página, realizar ejercicios de tarea que te tomen 10 minutos, leer capítulos cortos de alguna lectura, terminar algún apunte que te haya hecho falta, repasar un tema que ya estudiaste, quizá te toma 20 minutos, hacer un escrito de alguna tarea para alguna materia, quizá te toma 25 minutos, etc. Ok, aquí me dicen ordenar mi cuarto, hacer unas tareas micro, en la agenda, arreglar la cama, otras cosas sencillitas también toman cosas fáciles, ok. No necesariamente en el, en el estudio, lavar los platos, hacer una tarea de investigación hacer mi horario, etcétera. Esas son actividades chiquitas. Ahora actividades grandes, denme actividades grandes. <coughs> las actividades grandes son las que nos causan dolor, son las que nos provocan confusión y a veces son las que no, eh, donde nos cuesta trabajo entrar en estado de flow. Gracias a estas actividades, las macro, es porque muchas veces se asocia el estudio por dolor porque no lo sabemos organizar. Esa es la regla. Entonces, por ejemplo, yo les pongo el caso de una exposición. Una exposición no es algo que puedas hacer en 20 minutos. A menos que lo quieras hacer a la aventón y quieras reprobar. Y que se burlen de ti, por supuesto, ¿no? Una exposición toma horas. Vamos a pensar que en la exposición tienes que hacer una investigación, un borrador, repasar notas, escribir un trabajo, hacer un PowerPoint, repasarlo y después presentarlo. Imaginemos que en el proceso de preparación de toda esta exposición hay ah, corregir detalles y muchas más cosas, ¿ok? Imaginemos que hacer una exposición te toma 6 horas y necesitas 6 so horas para concentrarte. Entonces, tienes que hacer una lista de microactividades que subdividan la macroactividad. Es lo grande, lo haces chiquito y eso chiquito lo repartes en tu semana. Entonces ya tenemos siete actividades y en esas siete actividades debemos de gastar las seis horas o el tiempo que nos tome cada una. Entonces, imaginemos que nuestras sesiones de Pomodoro son de 30 minutos. Pueden ser más, pueden ser menos, esto depende de ti. Entonces pensemos que nos tomó esto, eh, digamos, concentrarnos en cada una, hacer una investigación, dos sesiones, que es una hora, 30 minutos, 30 minutos, una hora, una hora y media, etcétera. En total nos salen lo que son las seis horas. Entonces, cuando hacemos este proceso chiquito, lo que sucede es que nos dan más ganas de tomar acción, ¿okay? porque podemos concluir cosas chiquitas que pertenecen a una actividad. Grande. Entonces, antes de poder concentrarte en, en tus actividades, tienes que hacer una buena planeación, un buen plan de acción. ¿Cuáles son las actividades micro, chiquititas, y cuáles son las actividades macro? Y estas actividades macro, ¿cómo las vas a subdividir? Para que puedan ser siempre accionables, terminables y que esto te dé una claridad total de qué es lo que tienes que hacer. ¿Ok? ¿Se entendió hasta ahorita la idea? Mis estimados. Mis estimados... Claro, digo, ahorita algunos me comparten de las exposiciones. Estamos hablando de una exposición grande, una investigación grande, que tome, que tome muchas horas, ¿no? Los que tengan que hacer cosas más rápidas, pues bueno, entraré en microactividad y no hay ningún problema. También, por ejemplo, otras macroactividades me están diciendo que son... Eh, son exámenes, proyectos de preparatoria, las matemáticas más elaboradas, etc. Ok, eso es. Eh, requiere de una planificación más grande. Esa es la idea. Bien. Ahora, la manera o la aplicación que yo recomiendo más para poder planificar o poder subdividir estas actividades es utilizar Focus to do que es con la que nos concentramos en las sesiones grupales o la que con, recomiendo mucho en las en los en los videos de concentración, ¿ok? Focus to do lo que me gusta de esta aplicación es que eh, te permite utilizar la técnica pomodoro, una agenda y subdividir tus actividades por importancia en micro y en macro. Eso es lo que nos interesa. Entonces pensemos que en Focus to do en tu agenda digital tienes tres materias. Materia 1, materia 2, materia 3. Y en cada materia tienes que escribir cuáles son las macroactividades y las microactividades con sus respectivas fechas límite. Ahí está la regla. En cada materia haces lo mismo. Cuáles son las microactividades, cuáles son las macroactividades subdivididas con, con obviamente, con acciones pequeñas, con sus respectivas fechas límite. De esta manera vas a poder tener una, vas a poder tener una claridad total de qué es lo que tienes que hacer y eso te va a funcionar para poder tomar acción. Entonces pensemos. Ya tienes tu lugar de estudio. Ya tienes todo bien adaptado. Tienes tu agenda con la claridad total de qué es lo que tienes que hacer, qué es lo micro y qué es lo macro, cuál es la prioridad por fechas y qué es lo que es más importante hacer en ese día. Ok, hasta ahora vamos bien. Entonces, como resumen de esto, más que nada estamos haciendo una. el uso de una agenda para dividir tus actividades. porque les comparto esta frase, tiene mucho que ver. La mente es buena para tener ideas, no para sostenerlas. Tu mente es muy buena para poder sacar, tengo que hacer esta actividad, este proyecto, esta investigación, esta exposición, tengo que preparar este examen. Tu mente todo el tiempo te va a sacar y dar ideas de qué es lo que tienes que hacer. Pero la mente no está para guardar esas ideas. Para guardar las ideas necesitas una agenda. ¿okay? Eso es muy importante. Delega de tu mente todo lo que tienes que hacer en una agenda. Cuando tú sacas de tu mente todas esas actividades en una agenda, lo que sucede es que tu mente ya nada más se enfoca en trabajar. No, no se tiene que enfocar en recordar qué es lo que tiene que hacer. ¿Se entiende esta idea? Esto es lo más importante. ¿Ok? Preguntas del tema que ya terminamos nuestra regla número 2. A ver, dice el Diana, el asunto no es planear, sino realizar las tareas. Claro, a partir de la planeación ya tienes la claridad para poder tomar acción, ¿ok? Hasta aquí vamos bien. No importa, los que quieran escribir y les guste una agenda digital, perfecto, no pasa absolutamente nada y funciona igual de bien, ¿ok? Bien, ahorita vemos preguntitas más relacionadas a la energía que me están diciendo, ¿ok? El nombre de la, de la app se escribe Focus, Focus To Do. Si alguien en el chat me ayuda a escribirla para que los demás la vean. Perfecto. Todo, todo bien. Vamos con la regla número 3. La regla número 3 es esta. La calidad de concentración o tu calidad de concentración es más importante que la cantidad. Y esto lo hemos hablado mucho en el canal. Hay veces en donde queremos concentrarnos muchísimas horas de corrido pero esa no es la idea porque muchísimas horas de concentración provocan fatiga provocan sueño y provocan dolor y eso provoca que no te den ganas de estudiar el día siguiente entonces qué es lo que tienes que hacer la calidad de concentración es más importante que la calidad esto qué quiere decir que aunque estudias 30 minutos o 60 minutos o dos horas ese tiempo en ese tiempo tienes que estar en estado de flow trabajando para que eso te ayude a sacar más provecho al tiempo, hagas más trabajo, estudies más y eso te dé tiempo de abarcar más cosas. Cuando estás en estado de flow, haces más cosas que cuando no estás concentrado. Esa es como la idea, la calidad de concentración. No importa si tienes 8 horas para estudiar al día, no te va a funcionar si no cuidas tu concentración y no entras en estado de flow. Entonces por eso es importante ir dividiendo la concentración por calidad. Si en una sesión de estudio no estás teniendo calidad, es mejor hacer una pausa, descansar, reflexionar, ajustar lo que sea necesario y volverlo a intentar. ¿ok? No puedes permanecer estudiando cuando te sientes mal o te sientes en un estado de bloqueo. Okay, entonces la calidad de concentración. Pensemos que tienes dos horas para. Pensemos que tienes dos horas para estudiar. ok, entonces hay ciertas preguntas clave que te sugiero mucho que te las hagas. La pregunta número uno es qué es lo que tengo que hacer. Que tengas la claridad. Ya te sentaste, ya tienes la claridad, tienes tu agenda. Ahora como nos dijeron por acá en el chat hay que tomar acción. ¿Cómo se toma acción? ¿Cómo rayo se hace? Te preguntas viendo tu agenda qué es lo que tengo que hacer el día de hoy. Cuáles son mis prioridades. Cuáles son las microactividades que quiero completar y qué cosas de mis macroactividades quiero eh, avanzar. Después, eh, ya defines la prioridad, cuál es la prioridad y por dónde puedo comenzar. Y número tres, esta es la más importante, cuál es la meta que quiero concluir, cuál es mi meta. Recuerden que en las sesiones grupales, lo que hacemos... Ese, en las sesiones grupales lo que hacemos es ponernos una meta. ¿Sabes qué? Quiero hoy terminar un resumen, quiero terminar un capítulo, quiero leer 20 páginas, quiero hacer 30 ejercicios de matemáticas. ¿Cuál es la meta? Si empiezas sin una meta en una sesión de estudio, no vas a tener un buen provecho porque estás trabajando a lo bruto, estás trabajando como gorila, ¿ok? Haciendo trabajo a la fuerza bruta y no queremos eso. No queremos trabajar a la fuerza bruta, queremos trabajar de forma inteligente. Y para eso es importante... Que lo escribas o te lo digas mi meta en esta sesión de estudio es lograr esto llegar a este resultado eso es lo que tienen que hacer ok y Cómo sé cuando lo logré. Debes de saber cuando ya termines tu actividad. Debes de tener la claridad de cuándo ya la terminaste. Por ejemplo, si lo que quieres es terminar una lectura de 15 páginas y hacer un resumen, entonces tu entregable final es tu sistema de notas. Cuando yo tenga mi sistema de notas, sé que ya terminé. Por ejemplo, estás repasando un tema. Después de que en el tema yo respondí todas mis preguntas de forma correcta, ahí sé que ya terminé esta actividad ok eso es lo más importante algunos ejemplos extra a ver tengo que realizar una tarea de la materia x cuál es tu resultado bueno tengo que leer 10 páginas y crear un resumen y hasta entonces sé que ya terminé acción tengo que terminar una tarea de mate bueno tengo que realizar 20 ejercicios y repasar las soluciones hasta que me quede claran, claras todas ahí es en donde ya tienes tu entregable estudiar un tema para un examen bueno tengo que repasar mis notas crear una guía y autoevaluarme hasta responder todas correctamente ahí está mi entrega, mi, entrega, mi entregable perdón, y mi resultado final ok hasta ahora se entiende la idea ahora una, una duda muy rápida que me hacen todo el tiempo prácticamente una vez al día me hacen la misma pregunta que es cuánto tiempo concentrarse porfas tratemos de evitar el spam en el chat, con una vez que hagan la pregunta, yo la leo. Ok, a ver. Hasta ahora todo va bien. Recuerden estar tomando agua, tomando notas, etcétera. Bien, ahora, ¿cuánto tiempo nos vamos a concentrar? La idea es que nos concentremos dependiendo tu estado de flow. Como saben, ya hemos hablado de la técnica. Pomodoro. La técnica Pomodoro se divide en dos. Está la forma tradicional, que es en donde divides tu tiempo en 25 por 5, y está la forma flexible, que es que lo adaptas según tu estado de energía actual. ¿okay? Y aquí está el secreto. Dependiendo tu estado de flow, vas a aplicar uno u otro método de concentración en la técnica Pomodoro. ¿okay? Entonces, ¿cómo funciona cada uno? Si te enfocas en la parte tradicional, por ejemplo, donde divides tu tiempo en 25 por 5, 25 por 5, hay personas a quienes no les gusta este enfoque porque dicen, "Es que me interrumpen, es que no me gusta, es que siento que es muy poquito tiempo." A ver, no pasa nada, no pasa nada, en tu caso tu estilo de concentración es diferente. Entonces, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Los que, por ejemplo, les cueste trabajo entrar al estado de flow Tienes que tener este esquema, tienes que hacer pausas constantes para poder refrescar tus ideas frecuentemente y eso te ayude a poder enfocarte cada vez mejor. Vamos a pensar que tú estás trabajando 25 minutos y en esos 25 minutos tú estás duro y dale, duro y dale con el libro. Déjeme tomar un libro por acá. Imaginemos que estás duro y dale por, con el libro, duro y dale, duro y dale, duro y dale, y nada más estás viendo a cada rato el reloj, dices, ching van 5 minutos, ching van 10 minutos, y tú ya no aguantas, estás hasta, hasta el tope de, de, de ansiedad y estás harto, harta de la lectura y dices, no, estás contando hasta minuto por minuto y dices, ya quiero que acabe mi sesión de Pomodoro, no aguanto más. Entonces... En ese caso, si te está costando trabajo concentrarte y estás todo el tiempo viendo el reloj por tu concentración, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hacer pausas constantes. Cada que tú sientes dificultad y digas, me está costando trabajo y, y, y estoy invirtiendo mucha energía y ya no sé qué es lo que sigue, etcétera, haz una pausa. Hasta donde te hayas quedado, haz una reflexión, inténtalo elaborar, inténtalo repasar, haz una pausa de 5 minutos y continúas. Entonces. Este método es para personas que les cueste trabajo entrar al estado de flow, que les cueste trabajo concentrarse de forma fluida. Cuando sientas mucha dificultad, como aquí dice Dani, cuando estás, como dicen, cuando estás hasta la madre, como algunos dicen, básicamente hasta ahí dices, ya, hago una pausa porque no estoy entrando en el estado de flow. Así de simple. ¿okay? Ahora, el segundo esquema es... Cuando es al revés, el segundo esquema es el enfoque flexible, que no necesariamente tiene que ser 25 por 5, sino que es 30 por 5, 40 por 15, 50 por 10, incluso una hora. Esto depende de ti. ¿De qué depende? Cuando, por ejemplo, entras al estado de flow fácilmente, lo que haces es que te concentras pues, de una manera muy intensa y lo que sucede es que estás clavado, clavada en la lectura, en el estudio, en el repaso. Cuando estás en ese estado mental, Trata de no interrumpir, porque si interrumpes vas a cortar de tajo tu estado de flow. Entonces tienes que ser flexible. Entonces pensemos, cuando ya te estás concentrando y estás súper, súper inmerso en la lectura, en el repaso, en tu estudio, ya llegaste al nivel Saiyajin, estás en ese estado de flow, no, no te pongas alarmas. Síguete de corrido, sigue estudiando, a ver hasta dónde llegas en el estado de flow. Yo te recomiendo que te sigas y cuando llegues a los 60 minutos, 70 minutos, 80 minutos y estés avanzando con el estado de flow, por ahí hazte un descanso. Uno que otro descanso nada más para tomar agua, este, pararte por algo rápido y continuar. ¿okay? Trata de no hacer tantas pausas si ya estás en estado de flow. Es muy importante. Eso es lo que a mí me pasa y les cuento mi experiencia. Normalmente en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, a mí me cuesta trabajo concentrarme y llegar al estado de flow, ¿ok? Cuando estoy trabajando porque muchas de las actividades que yo realizo requieren de mucha creatividad, mucha elaboración y mucha investigación y hay veces en donde simplemente no me salen las ideas. Entonces cuando me pasa eso, yo utilizo el enfoque tradicional. El, utilizo enfoque tradicional en donde me pongo un reloj con 25 o 30 minutos y me voy concentrando con alarmas porque me está costando trabajo. Pero después de 2, 3, 4 sesiones de Pomodoro, generalmente es después de la segunda o de la tercera, entro en estado de flow y ya me paso al enfoque flexible y hay veces en donde hasta se me olvida activar la alarma o activar el reloj para concentrarme porque simplemente ya estoy inmerso. Esa es la regla central. ¿Se entiende hasta ahorita? Se entiende hasta ahorita. Antes de pasar al punto número 4. ¿Sí? Hay dudas respecto a este punto de concentración. ¿Cómo se concentran más ustedes? ¿Con el enfoque tradicional o con el enfoque, con el enfoque flexible? Depende mucho del flow. Y ahí está la respuesta. ¿eh? Dependiendo de tu estado de flow, es el enfoque que vas a escoger en tu técnica Pomodoro. ¿Ok? Algunos dicen, es muy importante, se entiende. Vamos a ver algunas preguntas. <coughs> dice, dice Anita Paredes. ¿Cómo se puede evitar o no sentir irritabilidad? Ajá, cuando ya estás en el estado de flow, pero te interrumpen. ¿Es malo hacer todos sus trabajos en descanso estando en ese estado? <coughs> no es malo. De hecho, es bueno cuando estás en estado de flow. Es bueno seguirte de corrido. Porque es un estado muy importante y muy bueno en el que te encuentras es sígate de corrido pero no te excedas ok me refiero a síguete de corrido 60 minutos 90 minutos quizá máximo yo exagerando dos horas pero trata de hacer descanso solo para tomar agua para estirarte o algo. Así está perfecto para ir al baño. Ah, para eso sí está muy bien hacer pequeñas pausas y te sigues, y te sigues y te sigues hasta que tú digas ya tengo un buen avance o llegué a mi meta, ahí te haces un buen descanso. O cuando sientas que se te empezó a gastar un poquito la energía, ahí haces un buen descanso, <coughs> tomas agua y adelante, ¿ok? Sigues en otra sesión. Ahora, si te interrumpen las personas, tienes que poner reglas en tu santuario de la concentración. Y para eso les voy a recomendar algunas cosas. ¿Vale? Para, para eso vamos a la número 4, que es la distracción. La regla número cuatro, vamos con la regla número 4, es la distracción. La regla es, perdón, eh, voy a estar tomando agua constantemente porque antes de esta sesión di una clase casi de dos horas hablando en este mismo ritmo. Entonces tengo que estar tomé y tome agua cada rato. Entonces, la regla número cuatro. Utiliza la distracción para controlar la misma distracción. Les va a sonar a trabalenguas, pero tiene mucho sentido. Cuando ustedes se quieren concentrar, hay que atacar la distracción a la distracción con la distracción misma. ¿okay? Los distractores más comunes. A ver, díganme cómo se distraen más fácilmente todos ustedes. ¿Cuáles son los distractores más grandes del planeta en el estudio? Vamos a ver cuáles son. A ver, dice. Mientras me dicen las distracciones, me dice por aquí Lilia. O ilia cuál es el máximo de tiempo que uno se puede dedicar al estudio e sin exagerar pues yo recomiendo intervalos de dos horas combinado con micro descansos intermedios y después de las dos horas de cumplir dos horas un descanso más grande y volver a realizar el mismo ciclo puedes tener 1 2 3 o hasta cuatro ciclos al día es decir puedes tener hasta 8 horas en intervalos de dos horas con micro descansos intermedios y te puede funcionar bastante bien obviamente si si no tienes muchas actividades, pues no es necesario. Simplemente con lo, el tiempo que necesites. ¿Ok? Bien. Tenemos los ruidos. El celular, las distracciones, perfecto. Las cuatro más grandes son los ruidos externos, los dispositivos, que son todos los mensajes, los pensamientos y las personas. Esto es muy, impo muy importante. Sobre todo la más grande son los dispositivos, que son las notificaciones, etc. Entonces, lo que tenemos que hacer es un plan de acción para cada uno. Les voy a proponer. Un plan de acción para cada distracción. Yo les recomiendo aquí, si están tomando notas ahorita, saquen una hoja y hagan una tabla con cuatro, con cuatro filas. A la primera le ponen ruido, dispositivos, pensamientos y personas. Y a la derecha... Como yo se los voy a ir mostrando, van a poner un plan de acción y mientras voy hablando quiero que escriban un plan para poder bloquear esa distracción según su experiencia. ¿Okay? Yo les voy a mostrar un ejemplo, pero ustedes pueden escribirlo en sus notas <coughs> conforme ustedes se sientan. Entonces, para bloquear el ruido, el ruido externo, por ejemplo, es muy bueno comprarse, déjenme voy por, ah bueno, aquí los tengo, unos cascos, ¿ok? Es muy difícil, por ejemplo, si estás en una casa si estás en una casa o en un sitio donde todo el tiempo haya ruido, pasen muchos carros, haya, mucho, haya animales, perros afuera, o por ejemplo pasen camiones, o haya mucho ruido ambiental, o simplemente que en tu casa haya niños o haya mucho ruido simplemente en tu ambiente, no puedes eliminar el ruido, no puedes ir a, cerrar la, la, a cerrarle la boca al perro, no puedes ir a la calle a detener el tráfico y a decirles cállense estoy tratando de estudiar. No puedes en tu casa pararte y decirles cállense todos, quiero estudiar, quiero concentrarme. No puedes hacer eso. No puedes sin taparles la boca a todos porque... Porque es algo complicado, ¿ok? Entonces, lo que se hace es mejor, en vez de pelear contra el ruido, mejor bloquea el ruido directamente con estas cosas de aquí. En estas cosas puedes bloquear el ruido mediante el silencio o puedes ponerte música. De la música vamos a hablar en un ratito más. Pero eso funciona bastante bien, ¿ok? Trate... Traten de no utilizar solo audífonos. Estas cosas de aquí, los headsets, los cascos, funcionan mucho mejor porque bloquean todo el ruido. Recuerden que el ruido bloquea tu memoria de trabajo. Número 2. Los dispositivos. Hay muchas cosas, y mu eh, muchas teorías y muchas opiniones y mucha controversia en cuestión de los dispositivos. Hay personas. Hay personas que les gusta bloquear las notificaciones y está bien. Hay personas que les, gusta, que les gusta apartar su teléfono de su vista. Hay varias técnicas. Por ejemplo, dependiendo tu concentración y tu adicción al celular, es muy importante que escojas una forma de bloqueo. ¿okay? Una forma muy buena es simplemente ponerlo en silencio. ¿Por qué ponerlo en silencio? Cuando esta cosa de aquí suena, un WhatsApp una notificación de Facebook, una notificación de TikTok, una notificación de este tipo de cosas, ¿qué es lo que va a pasar? Tu cerebro entra en un estado de placer anticipado y ese placer anticipado provoca el mal hábito de agarrar el teléfono para poder abrir la notificación y saber qué es lo que te enviaron, qué es lo que te llegó. Entonces, para evitar... Esa ese disparador o esa señal de llegar al mal hábito, simplemente ponle silencio a todo el teléfono, ponle modo avión o bloquea las notificaciones para que no suene. Y si no suena, estás en paz. Hay personas que quieren algo más extremo. Entonces, algo más extremo es decir, a ver, si soy adicto a esta cosa de aquí, la pongo en otra recámara, cierro la recámara, me voy a mi lugar de estudio y hasta que termine de estudiar, regreso por mi dispositivo. Esa es otra forma y es muy buena y le funciona mucho a niños. Es una estrategia para padres de familia. ¿okay? Cada que sus eh, niños sean adictos a esto, que hagan la tarea y el teléfono en otra habitación. Cuando terminen la tarea, se ganan la llave para abrir otra vez la habitación con el teléfono. Algo así. ¿okay? Eso es lo que, lo que funciona. Y hay una, hay una manera más extrema que es descargar una aplicación que se llama Stay Focused. Stay Focused. O oh, hay, hay aplicaciones similares, bloquean aplicaciones, bloquean redes sociales. No soy muy fan de eso. Ahorita les explico, les explico por qué. No soy muy fan de bloquear las aplicaciones con otras aplicaciones. Ahorita les digo eh, mi opinión respecto al tema. Pero mientras tanto, eso es para los dispositivos. <coughs> los pensamientos. Los pensamientos también son otra... Eh, me imagino que aquí en el chat algunos de ustedes les ha pasado. ¿A quiénes les ha pasado que están estudiando y tienen 50 mil pensamientos de todo lo que tienen que hacer? Compártanme en el chat. Compártanme en el chat. ¿A quién les les pasa? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cuando tengan miles de pensamientos en la mente, primero se programan. El día de hoy quiero avanzar en estas actividades porque quiero lograr esto y quiero avanzar en estas cosas. ¿Ok? Y mi meta actual en esta sesión de estudio es la siguiente y para bloquear los pensamientos invasores que tienes te recomiendo mucho que en focus to do o en, uh, en una hoja escribas una agenda que se llame actividades no planeadas ok les voy a mostrar rápido yo tengo esta, esta en mi esta es mi aplicación de focus to do aquí tengo focus to do y aquí tengo actividades no planeadas que son todas las actividades que me salen a la mitad de mis sesiones de trabajo o estudio y que mejor las escribes en una agenda aparte para que no te saturen cuando estés estudiando. Por ejemplo, vamos a abrir una. Voy a hacer un nuevo proyecto que se llame Actividades No Planeadas. Que sea nueva. ¿okay? Ya tenemos. Actividades No Planeadas. Ya tenemos mi agenda aquí. Está bien clara. Los voy a poner en... Eh, sí, sí está en pantalla completa. Ay, se me fue. Aquí está aquí está, actividades no planeadas ya tengo mi, mi agenda entonces, pensemos que pensemos que aquí, yo estoy estudiando ok, yo estoy, no se ve a ver un segundito creo que no se ve, verdad creo que ya se ve, estimados ya lo hemos logrado a ver, vamos a ver si ya se ve me voy a esperar unos segundos. A que se pase. Ahorita lo arreglamos, ninjas cerebrales. Ahí está. Entonces tenemos... Aquí pensemos que estoy estudiando. ¿okay? Estoy leyendo. Estoy, por ejemplo, avanzando en una lectura. Estoy avanzando en un tema, en un examen, etcétera, y ya tengo mi agenda aquí abajo que se llama actividades no planeadas. Aquí está mi agenda de cosas que me distraen. Entonces, vamos a pensar. Estoy leyendo todo emocionado y después de leer digo, ay, tengo que sacar el, tengo que bañar a mi perro, ¿qué? ¿okay? Bañar a mi perro con jabón especial. No sé. Ya, ya está. En vez de pensar toda tu sesión de estudio en tengo que bañar a mi perro usando esto, mejor lo sacas de tu mente, lo escribes en tu agenda y después te, ya después de que termines piensas qué hacer con esa actividad. Ay, tengo que ir, que ir a la papelería por unas copias, ¿no? Ay, este, tengo que hacer una llamada a un familiar. Ay, sabes qué, tengo que no me acordé de la tarea, de la tarea extra de mi profe. ¿Sabes qué? No me acordé de que tengo que sacar la basura de mi casa. ¿Sabes qué? No me acordé de que tengo que... A ver qué otras actividades les vienen a la mente. No me acordé de que tengo que... Tengo que entrar a mi clase de repetición online, ¿no? Ay, ah, es que, ¿sabes qué? Mi mamá me acaba de decir que mi cuarto es una cochinada, entonces tengo que organizar mi cuarto, mi recámara, porque es una cochinada y si no me va a castigar el celular. A ver, ¿sabes qué? Tengo que. Eh, no sé, investigar. Un libro, ¿no? Que quiero comprar. Comprar, no sé, a ver, quiero imaginar que. Ay, se me olvidó entrar al directo de Pablo. Entonces tengo que entrar al directo de repetición de Pablo. Ay, ¿sabes qué? Este. Tengo otra, otra inquietud en que no me he cortado las uñas. Cortarme las uñas. Y sabes qué, después de terminar, tengo que revisar. Si salió mi temporada nueva de mi serie. De mi serie favorita. Vamos a pensar que sacaste una gran cantidad de tonterías en tu mente. De, 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 realmente son tonterías, ¿no? Que salieron de tu mente en una sesión de estudio. Pensemos que en una sesión de estudio de una hora salieron todas estas actividades. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos hacemos con todo esto? Entonces, cuando las sacas de tu mente en tiempo real, ya por lo menos están, están en una agenda, ¿está claro? Ya están en una agenda, ya están fuera de tu mente, entonces tu mente no es para sostener ideas, por lo menos te sigues enfocando a estudiar y ya sabes que el pendiente que te había llegado a la mente ya está en una agenda aparte. Entonces ya que está en esta agenda, pues ya decides. Vamos a ver, a ver, este cortarme las uñas, eso lo hago, a ver, dice hoy. Pues sabes que no lo quiero hacer hoy, lo hago mañana, ¿no? Lo hago mañana y voy avanzando, ¿no? A ver, lo hago mañana y le pongo mañana y ya aparece mañana. A ver, la tarea extra de mi profe, sí la tengo que hacer hoy. Así que, pues la pongo para hoy y la puedo cambiar de agenda y en vez de proyecto lo pones, ah, pues es para mis actividades personales y la sacas de aquí, y la mandas para tus proyectos en tu materia. Ah, sacar la basura la tengo que hacer hoy, eh, llamar a un familiar la tengo que hacer hoy, tengo que ir por la papelería lo tengo que hacer mañana es más no tengo ganas, lo hago el lunes porque ahorita ya cerró la papelería, lo hago el lunes. Entonces ya te preocupas hasta que terminas eh, de, de hacer esto, ¿ok? Y ya. Espero que todos los que estén aquí no se les haya olvidado el directo. Y pues esa es la regla. Ya para no detenernos demasiado en esto, está claro en el chat, me comparten, está claro, la agenda de actividades no planeadas. Esa es la regla que vimos el día de hoy. Déjenme cerrar esto para que no les aparezca este cuadro blanco. Ya estamos. Ok. Ok. Y por último, la distracción de las personas. La distracción de las personas. ¿Quién le ha pasado de ustedes? Que estás estudiando y el niño, la niña, el perro, el familiar, la, la papá, el mamá o la novia o el novio te llama y te habla y te interrumpe y te desconcentra y hasta te enojas. Y dices, no puede ser, me acabas de desconcentrar de mi estado de flow. No puede ser. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer aquí? Lo que tienes que hacer es programar sesiones de estudio que sean en horarios fijos para que puedas avanzar. ¿Okay? Y algo que funciona muy bien es que te debes de encerrar en tu lugar de estudio por intervalos de tiempo. Pensando en que tienes una, eh, tu escritorio, tu recámara, tienes un escritorio, ¿qué es lo que tienes que hacer? Te encierras, simplemente te encierras. Se recuerda la fórmula de, de Robin Sharma: debe ser un espacio en total aislamiento y soledad y en silencio. Entonces te encierras. Si sabes que te demandan y te dicen un montón de cosas, te encierras por 30 minutos, por 60 minutos, por intervalos cortitos. Y en tus descansos, perdón, en tus descansos sales a atender las, las, los problemas de los demás, sales a responder mensajes, sales a responder llamadas, sales a hacer cosas, ¿ok? Déjenme tomo agua porque la voz, ya saben, hasta tengo dos vasos de agua. ¿Se entiende la regla hasta aquí? <coughs> Dice Chris... Mis papás no me dejan estudiar en un lugar solo. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo en este, en este caso? Platica con tus papás, platiquen con sus papás y las personas que los distraen y le dices, ellos lo que quieren es ver que realmente te estás esforzando. Entonces, diles, ¿sabes qué? Este, tengo estas actividades que quiero hacer y me preocupa mucho terminarlas. Esta es mi agenda. Si ven, estas son las actividades que quiero cumplir. Y necesito encerrarme en un lugar para poder poner música, para estudiar y poderme enfocar al 100%. Es mi forma preferida de concentrarme. Si les demuestras eso, te van a dejar. Y si no, de todos modos, utiliza intervalos de 30-60 minutos y adelante. Una última pregunta. Dice Carlos Gaitán: O sea que el estado de flow. Es el momento en el que te hablen, te asusta porque estabas muy enfocado exactamente. Cuando estás en estado de flow y te interrumpen, es como de, no puede ser, ¿qué, qué pasó aquí? ¿no? Es, ese es un, un indicio, un, un indicador de que ya estabas en el estado de flow. Así que ten cuidado. Vamos con la... Uh, así ah, una, una última técnica. Última técnica. A ver, dice María Enríquez, mi, hijo, mi hija de 8 años no se concentra en las clases en línea. Aquí la debes de ayudar, hay, hay que guiarlos, a los niños pequeños hay que guiarlos, hay que ayudarlos en su concentración porque ellos no saben cómo administrar su tiempo. Entonces hay que, hay que guiarlos con las técnicas que hemos visto. ¿okay? Entonces, la regla central de esto es utiliza la fuerza de la distracción en su contra. Esta es una de las mejores técnicas que puedes hacer para bloquear la distracción. ¿Cómo funciona esta técnica? Utiliza la fuerza. En este caso, es uno de los principios de las artes marciales. Todos los que conozcan las artes, las artes marciales como el Jiu-Jitsu saben que para pelear contra un oponente es muy bueno utilizar su fuerza en su contra. Y así no utilizas tu propia fuerza. Entonces, debes de utilizar la fuerza de las distracciones en su contra. En vez de pelear contra las distracciones, mejor utiliza esa misma fuerza para que tú te concentres. ¿Cómo se hace esto? Ya vimos que puedes apagar notificaciones, puedes encerrarte y puedes encerrar las distracciones en otra habitación, puedes utilizar una aplicación para bloquear aplicaciones, pero lo mejor es que utilices tu teléfono para aplicar la técnica Pomodoro. ¿Ok? Aplicar la técnica Pomodoro, tu agenda y tus elementos de concentración. Es decir, si esta cosa de aquí, que es el teléfono, eres adicto a esto, para jugar o para ver redes sociales, ¿por qué no lo mejor lo utilizas para utilizar la técnica Pomodoro con la aplicación Focus To Do? Te pones tu reloj grandote de 30 minutos y lo pones frente a ti con una alarma. Qué interesante sería, ¿no? Y cada que termines, por ejemplo, cada que termines una actividad sacas tu agenda en tu mismo teléfono haces los ajustes y te pones otra sesión de pomodoro y adelante y en la misma y en el mismo teléfono le conectas unos audífonos para poner música para estudiar entonces estás utilizando tu adicción para poder concentrarte esa es una de las reglas más importantes que puedes hacer porque cuando tú sustituyes cuando tú sustituyes una por ejemplo una distracción o bloqueas una distracción el cerebro va a hacer todo lo posible por regresar a esa distracción. Entonces, por eso, si tú bloqueas una red social o un juego porque te distrae, entonces lo que va a pasar es que tu cerebro va a buscar hasta la más mínima excusa para poder desbloquear la aplicación y volver, volverla a ver. Hay personas que. Hay personas que. Denme un segundo. Ahí está. Hay personas que utilizan aplicaciones para bloquear aplicaciones. Entonces, cuando esto pasa, lo que sucede es que el cerebro busca la forma de encontrar la solución a poder este, resolver como esa situación. Les cuento, la, la, les cuento una experiencia, por ejemplo, hay niños que les pasa y es muy seguido. Por ejemplo, yo tengo una cuñada de, tengo una cuñada de 11 años y esta cuñada era, esta niña era adicta al celular. ¿No? Entonces lo que hacían es que le cambiaban la contraseña del celular seguido para que pues no fuera adicta tanto. Y la niña buscaba hasta la más, eh, la estrategia mejor pensada para conseguir la contraseña y volver a abrir el celular. Entonces cuando tú, eh, digamos, es como quitarle el alcohol a un alcohólico, como quitarle una dependencia a una persona, te vuelves ansioso y, y te empiezas a estresar porque no tienes esa distracción en tus manos. Entonces lo mejor es sustituirla por concentración o algo aún mejor es que la puedas este, aplicar o la puedas controlar mediante una combinación de todo lo que hemos visto. ¿Ok? Hasta aquí se entiende la regla o usarla como una recompensa, dice Armando Mendoza, o usarla como una recompensa. Fíjense, les voy a contar, hace tiempo cuando iba en la universidad tenía un amigo Tenía un amigo que le costaba mucho trabajo eh, despertarse en las mañanas. Eh, despertarse, se quería despertar tipo 5 o 6 de la mañana para que le diera tiempo de hacer sus cosas. Le costaba mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Y un día llega a la facultad y me presume y me dice: Mira, encontré una aplicación en el teléfono que me ayuda a despertarme en las mañanas. Y me la enseña. Era, una era un despertador con operaciones matemáticas es decir que sonaba una alarma increíblemente fuerte en la mañana y la única forma de desbloquearla era resolviendo una ecuación matemática es decir te salía una ecuación de sumas y restas o multiplicaciones de dos o tres dígitos y la tenías que resolver para poder apagar la alarma y evidentemente eso iba a provocar que te despierte y al despertarte pues ya pues ya estabas despierto y pues ya resolviste la ecuación y pues ya te levantas a hacer tus cosas al principio funcionó, pero a los 3 4 días llegó mi amigo y me dijo, "¿Sabes qué? Es que ya no me funciona la aplicación. ¿Por qué no te funciona?" Porque yo le puse, o sea, le puedes poner niveles de dificultad. Le puse le puse ecuaciones de sumas y restas de 3 y 4 dígitos, de 3 y 4 dígitos, y mi cerebro hacía hasta lo imposible para resolver las ecuaciones. Incluso cuando estaba en el subconsciente, cuando estaba dormido, no sé cómo le hacía, mi cerebro encontraba la solución a las ecuaciones. Y yo soy pésimo en las matemáticas y así podía seguir durmiendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos pasando? ¿Qué es lo que está pasando en esto? Cuando tú, por ejemplo, bloqueas una distracción o bloqueas algo que, que te está impidiendo hacer algo, el cerebro va a buscar la forma de volver a obtener esa recompensa, volver a llegar a ese lugar. Entonces, en vez de hacer esto, tienes que cambiar el hábito completamente para que te cause placer lo que estás haciendo. ok entonces llegando a la parte de la distracción evitemos bloquear aplicaciones evitemos encerrar el teléfono evitemos eh, apartarnos totalmente de la tecnología porque ya es un complemento hoy en día mejor hay que utilizarlo para concentrarlo se entiende no sé cómo se llama la aplicación. Si la buscan como alarma matemáticas o algo similar, adelante. Si la quieren probar, se van a dar cuenta de cómo funciona esto. Vamos a la número 5. Las pequeñas victorias frecuentes despiertan tu inspiración. Las pequeñas victorias frecuentes despiertan tu inspiración. ¿Qué es lo que pasa con esto? Eh, lo que sucede es que cuando tú haces una actividad muy grande, te causa dolor y cuando haces una actividad muy chiquita, el completar algo te causa placer. ¿Ok? Esto se entiende. Vamos a. Ah, es que no están viendo la pantalla. Ok. A ver, una última, una última pregunta del tema. ¿Cómo puedo utilizar una red social a mi favor? Es una buena pregunta. Una red social se utiliza para lo siguiente: trata de que la red social esté menos llena de memes y más llena de gente que admires. Porque cuando tú sigues a gente que admiras, normalmente esa gente comparte contenido de valor, entonces tus distracciones se convierten en distracciones de valor. Por ejemplo, cada que yo me distraigo en redes sociales, yo generalmente soy más activo en Instagram. Yo cada que abro Instagram para distraerme, abro Instagram y están llenos de autores que yo sigo. Entonces, pues vienen notas y vienen videos de autores que yo sigo, entonces en vez de distraerme es como una, un momento de distracción positiva, en donde aprendo cosas en mi misma red social, ¿ok? Es la regla. Vamos con las cinco. Las pequeñas victorias frecuentes despiertan tu inspiración. Eh, las pequeñas victorias, es muy importante. Regreso a la analogía de Netflix. ¿Qué pasa o qué les pasa a ustedes cuando están estudiando algo y de pronto, después de estudiar tanto tiempo... Perdón, al revés, al revés. Cuando están estudiando hay que poner pequeñas recompensas y pequeñas victorias. Regreso a la analogía de Netflix. ¿Qué pasa cuando terminas un capítulo de una serie y te dejó en el momento más crítico? ¿Qué es lo que harías? ¿Lo dejas para después? ¿Programas en tu agenda la siguiente sesión en donde vas a ver el siguiente capítulo? ¿O lo ves de inmediato? ¿Qué hacen ustedes cuando ven una serie? Sobre todo sucede en anime, donde son... Eh, capítulos cortos, pero también funciona en series de Netflix, en películas. ¿Qué pasa cuando terminas un capítulo y te dejó en la mejor parte? ¿Qué es lo que haces? ¿Te sigues de corrido? ¿O dices, ya terminé mi sesión de, de distracción de hoy, voy a continuar mañana? ¿Qué es lo que vas a hacer? A ver, esto es un tema medio controversial, quiero ver qué responden. <coughs> Lo sigues viendo de inmediato, ¿no? De inmediato, de inmediato, inmediato. Imagínate que terminas tu serie, un capítulo y le dices a la serie, muy bien, ya terminé mi capítulo de hoy. Eh, terminé en 20 minutos. Mañana sigo con el siguiente. Pues no, te sigues porque el modo goril te va a decir, dame más, dame más información, dame más placer, dame más recompensas. Ahora imagínate, te pones a te sientas en tu escritorio de estudio, terminas tu sesión de pomodoro de 25 minutos y ¿qué pasa? Te preguntas... Me sigo, me sigo de corrido o continúo mañana. Y muchos de ustedes continúan mañana y continúan la otra semana porque no les dan ganas de estudiar, no les dan ganas de aprender y prefieren la distracción. Entonces, queremos lograr este mismo efecto, este efecto que logras cuando... Estás viendo una serie y quieres más y más y más. Se llama el efecto bola de nieve. Científicamente, también otros autores le han puesto el sistema de recompensa variable, que es cuando obtienes una recompensa, eso te, te libera la suficiente dopamina para obtener una siguiente recompensa. Y eso te libera la suficiente dopamina para obtener una siguiente recompensa. Y la bola de nieve se va haciendo grande y cada vez quieres más y más y más y más y más y más y, y te vuelves un monstruo que no tiene saciedad. Es ese es el efecto bola de nieve o el efecto de recompensa variable en las distracciones. Ahora, queremos lograr esto. Queremos lograr esto en el estudio. ¿Cómo se logra cuando no te puedas concentrar y no entras en el estado de flow? Tienes que realizar pequeñitas acciones que te tomen minutos, 5 minutos, 10 minutos. ¿Sabes qué? Tengo mucha flojera, Pablo, estoy en modo gorila y ni siquiera me dan ganas de poner, de poner mi trasero en la silla para estudiar. ¿Qué hago? A ver, entonces tienes que realizar microacciones para generar un efecto bola de nieve. Entonces, pensemos que tu lugar de estudio está desordenado. Bueno, te toma cinco minutos, cinco minutos ordenar tu escritorio. Ya está, ya lo terminaste. ¿Qué más? Te toma cinco minutos conseguir los PDFs para estudiar. Ya está. Te toma cinco minutos poder eh, tener tus libre, li, libretas de notas y escribir los títulos de lo que vayas a estudiar. Ya está. Te toma cinco minutos eh, agarrar tu agenda y poder planear tus actividades. Ya está. Te toma cinco minutos eh, hacer este tipo de cosas. Entonces vas avanzando y estas microacciones se van acumulando. Y algo que puedes hacer es que cada microacción la puedes conectar con una mini recompensa. ¿Sabes qué? Ya ordené mi escritorio de estudio. Bien, voy a ir por un dulce. Me voy a comer un dulce, voy a ver eh, un mensaje o voy a ver este, un videíto rápido. No sé, que me guste de YouTube. Después hago otra microacción y te das otra microrecompensa. Otra microacción, otra microrecompensa. Cuando ya no necesites microrecompensas, solo realizas microacciones, microacciones, microacciones. Entonces, cuando ya estés en estado de flow, ya te sigues de corrido. Entonces, primero empiezas en un estado de flow chiquito y al terminar llegas a un estado de flow grande. Ese es el efecto de bola de nieve, el sistema de recompensa variable aplicado al estudio, en donde pequeñas acciones suman que vayas llegando a un estado de flow. ¿Por qué les digo esto? Cuando tu cerebro detecta que estás completando algo, cerrando el ciclo de algo, tu cerebro libera una, bueno, libera este hormonas, libera neurotransmisores de placer como la dopamina, como la, ser, la serotonina y te dices, "Muy bien, ya terminé." Terminé una cosa y te sientes bien porque terminaste algo. Ese sentido de terminar cosas le ayuda al cerebro a liberar dopamina, a liberar emoción. Entonces, cuando tú terminas una segunda cosa, vuelves a decir: volví a terminar algo, qué genial. Y si tú tienes una agenda, por ejemplo, focus to do o física, mientras vas terminando todo esto, tomas una pluma o, el, o en tu misma agenda y vas tachando estas actividades, las vas tachando. Entonces, cuando tu cerebro ve que estás completando, tachando y excluyendo estas actividades, empiezas a desarrollar un placer por tomar acción, por tomar acción, por tomar acción, por tomar acción. A algunos quizá les ha pasado a algunos de ustedes que, por ejemplo, se sientan a estudiar y qué es lo que pasa. Como tienes un nivel de confusión muy grande y quieres estudiar algo muy grande y no tienes claridad de qué es lo que tienes que hacer, terminas dos, tres horas estudiando y no sabes ni qué es lo que hiciste. No sabes qué, por qué te sentaste. Te paras de tu lugar de estudio y dices, no avancé nada. No sé ni qué hice y te vas a dormir frustrado porque no avanzaste casi nada. Esa sensación es horrible. Y cuando tienes esa sensación al día siguiente, menos te dan ganas de estudiar. Pero cuando tú, por ejemplo, al final del día, sacas tus dedos y dices, completé una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez actividades. No puede ser, qué productivo soy. Y no importa si esas actividades te tomaron cinco minutos. Lo importante es que hayas completado algo. Porque cuando tú completas algo, este efecto se va replicando. ¿Ok? Esto es inspiración basada en acción, estimados ninjas. Es la evolución ninja. De por los escalones del recinto del aprendizaje ninja, Saiyajin, ¿ok? Bien, entonces aquí la regla es la cantidad de acción es lo que desarrolla la claridad. Y para esto les cuento una... Una anécdota que es de un libro muy bueno que se llama Las primeras 20 horas de Josh Kaufman, lo tengo por aquí al lado. En este libro cuentan muchas reglas y experimentos de aprendizaje. En un experimento dividieron a dos tipos de estudiantes. Y los pusieron a hacer manualidades, a construir jarros. Estos jarrones, estas manualidades que hacen este, en, algunos, en algunos lugares, los pusieron a hacer manualidades, que, que son estos jarros de agua. Entonces lo que les puso el profesor a hacer es que a la mitad del grupo les dijo, yo voy a evaluar a esta mitad del grupo por el jarro más bonito y más perfecto que hagan. Y a la otra mitad del grupo les dijo, yo los voy a evaluar a ustedes por la cantidad de jarros que ustedes realizan. Entonces, a uno, a un grupo lo iba a evaluar por calidad, por, cali la, por la calidad, y al otro grupo lo iba a evaluar por la cantidad, por calidad y por cantidad. Entonces la pregunta del de, de experimento fue: ¿Quiénes creen que aprendieron mejor? ¿Quiénes creen que tuvieron un mejor resultado? ¿Los que se enfocaron en la calidad o los que se enfocaron en la cantidad? Y les va a sonar medio raro la respuesta, pero necesito que me compartan. ¿Qué creen o qué, qué grupo fue el que le fue mejor? ¿El que fue calificado por la calidad o el que fue calificado por la cantidad? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, les voy adelantando la respuesta, porque está un poco desfasado el chat, pero no hay problema. Entonces, <coughs> bien, entonces les hago el resumen. El profesor a esta mitad del grupo le evaluó por la calidad. Y el otro por la cantidad muchos de ustedes me están diciendo que es la calidad en realidad el resultado fue al revés los que se preocuparon por la calidad pensaron mucho en tomar acción pensaron mucho en problematizar cómo hacer un jarro perfecto y eso les tomó mucho tiempo en pensar y el otro grupo se preocupó más por realizar microacciones 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 acción 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 y después de cada acción revisaban qué fue lo que le salió mal, lo corregían y lo mejoraban en su siguiente microacción, en su siguiente jarro. Entonces lo volvían a hacer, en qué fallé, lo mejoró, hago otro, hago otro, hago otro, hago otro y al final... El jarro más bonito fue los que trabajaron la cantidad. Aquí sí vale mucho más enfocarse a la cantidad. Cuando se habla de tomar acción y cuando se habla de trabajar, la cantidad de microactividades que tú tomas es más valioso que el volumen por el que te preocupas, por el que nunca vas a llegar. Si tú te preocupas porque, a ver, quiero concluir el temario de un examen de 50 temas o de 20 temas, es un, un problema muy grande. Y vas a problematizar cómo estudiar cada tema de la forma correcta. A ver, mejor vete desde el principio. Voy a estudiar desde el tema 1, desde el apunte número 1, tomando acción, corrigiendo mis apuntes todos los días. Y hasta que menos te des cuenta, ese efecto de bola de nieve te va a llevar hasta el tema número 20. Hasta el tema número final. ¿Se entiende? Bien, vamos por la, la siguiente. La siguiente técnica. Nos faltan dos técnicas y cerramos, ¿ok? Se nos pasó un poquito de tiempo la sesión de hoy, pero creo que vale la pena. ¿Sí o no? Vale la pena que nos pasemos tantito, estimados. Vale la pena, estimados ninjas cerebrales. Número 6. Tu nivel de energía es el ki que te mantiene en estado de flow. Tu nivel de energía, ok? Vamos a hablar del ki. Todos ustedes que son ninjas cerebrales, no por nada, ¿eh? Recuerden, no por nada les he llamado ninjas cerebrales, no por nada relacionamos y asociamos el ki con que sean sayajines y lleguen al estado de flow, porque tu nivel de energía debes de aprender a controlarlo. Cuando sabes controlar tu energía mental, vas a saber dirigir tus esfuerzos hacia, hacia las actividades más importantes y eso te ayuda a poder completar más y no postergar más, ok, entonces, la, la clave o la regla para incrementar tu ki, es a través de hábitos, de hábitos de, pues para cuidar el cerebro, aquí, si me permiten, voy a hacer un anuncio, un anuncio, importante, eh, la próxima semana, va a salir el video, de, el top de los 10 mejores hábitos para entrenar el cerebro, y cuidar la memoria, ok, es un aviso, porque es un, va a ser un video muy emotivo, porque el primer video en el canal que yo subí, es decir, el video con el que se inauguró este canal de los ninjas cerebrales, fue en el 2018 con el video de los 10 hábitos para cuidar la memoria. Y ese video fue una, una sesión en directo, si, si de hecho ustedes van a ver el primer video y van a ver ese directo, es un video sin calidad, sin nada, eh, no tenía nada, ni equipo, ni micrófono, no tenía nada. Sin embargo, a la gente le encantó, le encantó. Entonces vamos a hacer el 2.0. El, los 10 mejores hábitos para cuidar el cerebro 2.0, que va a ser como la, la referencia al primer video del canal, pero remasterizado con más datos, con más cosas. Y va a estar muy bueno, ¿vale? Entonces, en ese video vamos a hablar de este tema, así que ahorita nada más vamos a hacer un resumen. Para incrementar tu ki, tu nivel de energía, cuando estás estudiando, cuando no tienes energía... Pues simplemente no te dan ganas de hacer nada. Hay veces donde te paras de la cama y dices, ¿qué rayos estoy haciendo con mi vida? No quiero estudiar, quiero irme a la televisión, ¿no? Quiero hacer otra cosa, quiero ser gorila el día de hoy. Hay veces en donde te levantas, abres los ojos y dices, hoy soy gorila, hoy me desperté como King Kong, no me importa nada más de la vida y todo el día voy a ser gorila, no me importa. Hay veces hasta donde lo aceptas, aceptas eso. Entonces, para incrementar como el nivel de eficiencia en tus estudios... Tienes que incrementar tu ki con los mejores hábitos. Hay muchos hábitos para cuidar el cerebro, pero los que te dan energía son los siguientes: primero, el ejercicio matutino, segundo, la hidratación constante y la alimentación saludable, número tres, la relajación constante, número cuatro, las emociones positivas, número cinco, el cuidado del sueño. Y sobre todo, estos cinco hábitos incrementan lo que es tu fuerza de voluntad. En inglés, esto se llama willpower. El willpower o la fuerza de voluntad es una energía limitada que tenemos todos los días que es con la que nos concentramos y tomamos decisiones. Entonces, esta pila o esta batería que estás viendo aquí, poco a poco se va a ir gastando conforme tú te concentras y tomas decisiones en el día. Ahora, si no cuidas tu energía, cuando estés estudiando, esta pila, esta batería no te va a durar nada, absolutamente nada. Es muy importante que lo sepas. Entonces, aquí es en donde entran algo que le podemos llamar los hacks o los atajos de energía, los atajos energéticos. Y les tengo algunos atajos energéticos para que puedan avanzar en esto. Estos atajos energéticos los vamos a ver en, en el video de la siguiente semana, pero son atajos que te ayudan a tener más energía y entrar en estado de flow en el estudio. ¿Ok? Entonces, sí, porque ya vamos al número 7. Entonces, atajo número 1. Son sencillos, ¿eh? son, son atajos rápidos. Atajo energético número uno para entrar en estado de flow en el estudio. Durante las mañanas, párate a hacer 15 o 20 minutos de ejercicio físico, movimiento físico, y después de eso te pones a estudiar. Obviamente te relajas, respiras, eh, te tranquilizas, dejas de sudar y te pones a estudiar 20 minutos, o 25 minutos, o 30 minutos. Tu nivel de concentración va a ser intenso. En ese momento va a ser intenso porque el ejercicio. Eh, produce hormonas que, eh, que estimulan a la memoria y al aprendizaje. Entonces, después del ejercicio, si lo conectas luego, luego con el estudio, pum, vas a, vas a tener un, un buen resultado. Segundo hack energético, segundo atajo energético. Si tú, por ejemplo, después de hacer ejercicio, te das un baño fresco, de agua fresca, no helada, quizás, y aguantas la, la helada adelante, pero de agua fresca, y después del baño de agua fresca, te vistes, haces todo lo que tengas que hacer y te pones a estudiar, vas a tener otro nivel de energía y vas a poder concentrarte mucho mejor. ¿okay? Otro hack importante, otro hack, otro atajo energético. Cuando tú, por ejemplo, en tu sesión de estudio tienes agua y tienes dulces chiquitos, como pasas, como semillas, como nueces, para poder eh, trabajar, cada que te dé un poco de ansiedad porque no entiendes algo, tómate un dulce, tómate un trago de agua. Relájate tantito y eso te ayuda a entrar más fácil en estado de flow. Otro hack energético. Si por ejemplo... Te, bueno, ya lo, ya lo hablamos, ¿no? Si por ejemplo tú, tú, estás, eh, tú estás trabajando en algo y tienes tu agenda bien definida de actividades y después de cada actividad te pones una recompensa inmediata, te vas a concentrar mucho mejor. Otro hack energético. Si por ejemplo hay algo que te encanta, que te fascina todos los días, por ejemplo ver una serie por ejemplo este, ver un anime una película salir a comer algo etcétera esa, esa cosa de, de gran placer la pones al final del día entonces cuando estés estudiando tienes que hacer lo siguiente si termino de estudiar, y entro en estado de flow, voy a poder disfrutar mi serie, voy a poder disfrutar. Y quiero que te imagines y quiero que disfrutes en tu mente esa emoción positiva, que es el punto número 4 del que hablamos. Esa emoción positiva. Quiero que te imagines mientras estás, estás estudiando. Imagina que estás en tu sillón viendo Netflix. Imagina que estás viendo tu anime favorito. Imagínate que estás degustando tu comida favorita. Imagina que estás haciendo algo que te cause mucho placer. Quiero que lo visualices, te veas en esa situación y realmente lo vivas. Cuando vives eso en tu mente, cuando estás estudiando dices, bueno, pues le voy a echar ganas porque ya, ya, ya me programé, ya me mentalicé para disfrutar mi recompensa final. Entonces, cuando te mentalices de esa manera, en el estudio avanzas mucho más rápido. ¿okay? Es otro hack. Es otro hack y es, es otro atajo muy importante. Y sobre todo, otro, <coughs> otro atajo rápido, como hablamos, es el sueño. El sueño. que es? Cuida mucho tus sueños, si te duermes y despiertas siempre a la misma hora, algo que te recomiendo mucho es, antes de dormir, repasa lo que aprendiste en el día sin concentrarte demasiado. Y al siguiente día, después de despertarte, lo mejor antes de hacer ejercicio es que tomes tu agenda, revises tus materiales, organices todo para que ya tengas una claridad de qué es lo que tienes que hacer y en el eje, después del ejercicio físico vas a tener más energía. ¿okay? Vamos a avanzar al número 7 número 7 y último asocia el estudio con placer y el flow se hará un hábito ya hablamos de placer ya hablamos mucho de placer a lo largo de hoy ok entonces vamos a resumir nada más qué cosas si me dicen en el chat qué cosas les ayuda les ayudan a ustedes para asociar el estudio con placer qué cosas les ayudan para asociar el estudio con placer ya que este es el último tema y cuando tú asocias el estudio con placer, así como asocias tu sillón, asocias tu sofá con placer de que vas a ver tu serie favorita, tienes que asociar con placer el hecho de sentarte en tu santuario de la concentración para, para estudiar, para prepararte y llegar al estado de flow, al estado de Saiyajin. Entonces, ¿qué te motiva a repetir la acción de estudiar todos los días? ¿Okay? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva? Ahorita eh, respondo preguntitas de las anteriores, ¿ok? Ya, ya están llegando al grano, ¿ok? Primero, ¿qué cosas te dan placer? La música, bravísimo. Segundo, las recompensas, bravísimo. Las recompensas como los juegos. Justo me están diciendo, apenas salió un juego que se llama Among Us. Está muy bueno. Yo también lo descargué, lo he jugado, está interesante. <laughs> lo he jugado con Jasmine y se arman unas. Discusiones impresionantes, está padre. Para, para, para un poco de relajo, está padre. ¿okay? Jugar, jugar un juego, un videojuego es, es bueno. Una recompensa, una música, empezar con temas que te agraden, aprender algo nuevo, sacar la máxima nota. En este caso, son las metas que estás teniendo. La comida, exactamente. Buenas calificaciones, entrar a, a es decir, que tengas tus metas en mente, etc. Ok. Hay cuatro cosas que mantienen tu cerebro en constante placer con el estudio, para asociar el estudio con placer. Hay cuatro cosas. La primera es la facilidad, ¿ok? Que el estudio sea fácil. Esto depende de las técnicas que ustedes están aplicando, ¿ok? Entonces, cuando ustedes aplican y ya son expertos en utilizar el método Pomodoro, el sistema de Cornell, cuando sabes asociar las ideas, cuando sabes leer de forma ágil, cuando tú aplicas técnicas de estudio, desarrollas facilidad por aprender. Entonces, cuando desarrollas esta facilidad, tienes una mayor claridad por las actividades que tienes que realizar. Entonces, cuando una actividad es fácil, te dan ganas de volverla a repetir. Esa es como la regla. Entonces, cada que algo te cueste trabajo, estudia la técnica correcta para poder aprenderla mejor. Y eh, toma acción y hasta que sientas que es fácil vas a empezar a asociar el estudio con placer. Número dos, la comodidad. Ya hablamos, ya hablamos de la comodidad. Que en tu espacio de estudio, que es este, tu santuario de la concentración sea muy cómodo. Recuerden el término que utilizamos. ...debe de ser cómodo nivel Dios... ...comodidad nivel Dios... ...que la silla sea súper cómoda... ...que tu escritorio esté a la altura... ...que tengas un mantelito... ...que tengas tus dulcecitos... ...tu agua, todos tus materiales al alcance de tu mano... ...que todo esté bajo tu control... ...y que estés en una esfera... ...que en donde tú controles toda tu concentración... ...que sea un espacio en total calma... ...en total soledad... ...y en total silencio... ...y que te cause mucha comodidad, ¿ok? Siguiente... ...de hecho hay personas... Hay personas que se ponen hasta un cojín en los pies. En los pies se ponen un cojincito y estiran los pies, se quitan los calcetines y se ponen un cojín súper cómodos para estudiar. O se ponen otra silla y levantan las piernas en la silla. Pónganse cómodos. Es, es como si estuvieras viendo una serie, pero estudiando. Ponte cómodo. Esa es como la idea. No te puedes poner en una silla dura, eh, que, que te lastime el trasero, ¿verdad? La música para estudiar. El uso de música para estudiar estabiliza tus ondas cerebrales. Tus ondas cerebrales. Recuerden que las ondas cerebrales es el nivel energético que tú tienes para poder concentrarte. Entonces cuando estás en el, en el estado de alerta, en el más alto, el estado de alerta más alto es las ondas beta. Imaginen que están hasta acá. Es cuando estás súper atento, súper movido y estás pues haciendo muchas cosas al mismo tiempo. El siguiente es el estado de alfa. Ese es el mejor para concentrarte. El estado de alfa es el estado de concentración y en donde puedes entrar al estado de flow. Hay uno más abajo que se llama el estado de teta. El estado de teta es un estado de relajación muy profundo y que generalmente sucede en la meditación. Pero hay personas que son capaces de concentrarse en estudiar casi en un nivel zeta. Pero lo mejor es siempre el nivel alfa. Cómo llegar al nivel alfa se puede hacer con respiración, se puede hacer con meditación, se puede hacer con muchas cosas y una muy buena es con música. El uso de música para estudiar te ayuda a estabilizar tus ondas cerebrales a nivel alfa. Ahora, esto depende de dos cosas. Si no te gusta estudiar con música, no estudies con música, simplemente ponte silencio, bloquea ruido y puro silencio. Si te gusta estudiar con música, tienes que ponerte la música que más te apasione para estudiar. Hay música, eh, no toda la música aplica para, para estudiar, no toda la música, ¿ok? Aplica generalmente música tranquila sin vocal porque la letra de una canción te puede distraer. Entonces generalmente es sin vocal. Hay música clásica, hay música eh, de piano relajante, hay música de naturaleza, hay música de hip hop que es lo-fi sin vocal. Hay música de electrónica suave o electrónica repetitiva sin vocal que le ayuda a muchas personas a concentrarse. Hay sonidos viraurales que le ayudan a algunas personas a concentrarse. Hay soundtracks de videojuegos. Hay soundtracks de películas orquestrales en donde realmente te ponen una, una serie de instrumentos eh, con una melodía muy interesante. Entonces, hay muchos tipos. Mi recomendación es que explores. Explora tu estilo preferido de música. En lo personal, eh, en lo personal, por ejemplo. Eh, yo utilizo mucho lo que es la música relajante cuando eh, tengo que eh, trabajar en actividades de mucha creatividad, de mucha concentración. Y música más abierta, música de otros tipos, cuando son actividades rápidas y fáciles, que no te demandan mucha concentración. Entonces, hay veces en donde la música no es necesaria, pero la música es un atajo para llegar al estado de flow. Por ejemplo, si yo entro en un estado en donde digo, me está costando trabajo concentrarme, yo agarro mi lista de reproducción de música de videojuegos. A mí me gusta mucho la música de Final Fantasy, del videojuego de Final Fantasy. Entonces, cada que me está costando trabajo algo, saco mi nivel Dios. Mi lista de reproducción de Final Fantasy, que es la que más me gusta para concentrarme, me la pongo y luego, luego me conecto. Luego, luego entro al estado de flow porque es una música que me encanta con una actividad que tengo que resolver. Ok. Cuando tengo que resolver actividades que son rápidas y no son, este, que, que no me demandan tanta concentración, entonces cambio de lista de reproducción y pongo música abierta de diferentes tipos que me gustan y, pues, no pasa nada, ¿ok? Esa es la gran, la gran, este, diferencia, ¿bien? Si sí, está, por ejemplo, Teófila dice, alguno idioma que no entiendas, también está bien, si es un, idi un idioma, perdón, que no entiendes, también funciona porque no estás entendiendo la letra. Entonces te funciona para relajarte. ¿okay? Bien, los sonidos alfa a algunas personas les funcionan. Ok. Es un gran atajo, es otro atajo para entrar en flow la música. Cada que yo me cuesta trabajo entrar en flow, música a veces es la solución. Y cuando ya entro en flow, hay veces en donde seguramente les ha pasado que cuando llegan a un estado de flow muy intenso, incluso la música la pasan por alto ni siquiera se dan cuenta que están escuchando música. Por eso es un gran atajo, porque la música te ayuda a veces a reconectarte hasta que te das cuenta que ni siquiera estás escuchando música por, por tanta concentración que estás teniendo. Claro, quien no le guste, pues nada más póngase unos cascos con silencio y listo. Es todo, es todo eh, la parte de la música. Y la recompensa, ya hablamos de la recompensa, los premios finales incrementan tu dopamina para repetir la siguiente acción al día siguiente. Recuerden que este es el pico de dopamina eh, en relación a las recompensas. Ah, bueno, no les estoy mostrando la pantalla. Aquí está. Las recompensas son premios finales que incrementan tu dopamina para repetir la acción al día siguiente. Y esto tiene que ver mucho con la dopamina. ¿Ok? La dopamina... Es, una, es un neurotransmisor que te ayuda a, tener, a desarrollar placer por algo. Entonces, para desarrollar placer por estudiar, este es un pico de dopamina que sucede en el cerebro. Cuando tú sabes que estudiar o algo te causa placer, sabes que lo tienes que repetir todos los días para, res, para obtener el mismo resultado. Entonces, aquí es cuando sabes que tienes que estudiar. Y después, como están viendo, hay dos picos de dopamina, cuando anticipas la recompensa y cuando la recibes. Y aquí es cuando asocias el proceso con placer. Es decir, que al final de tu estudio te des una recompensa grande, que te des cosas que disfrutes. Ya hablamos de esto, ya hablamos de, la, de, la, de las recompensas, ¿ok? Creo que así ha, ha estado muy claro. En, en resumen, la parte de las recompensas es que tú tienes que cuando estás estudiando visualices y te mentalices como si ya estuvieras disfrutando la recompensa más grande al final de tu día. Una serie, una comida, una salida, este, algo que te cause mucho placer. Y eso provoca que en el estudio estés motivado por terminar rápido y disfrutar tu recompensa final. Es clave. Ahora, hay micro recompensas que puedes combinar. Esto es, ahora sí, como dicen los anuncios de bebidas alcohólicas. Y anuncios de, de cosas es que tome con medida cuidado pero con medida las recompensas inmediatas deben de ser con medida con su respectiva medición por ejemplo si una recompensa es por ejemplo ver un vídeo en youtube una recompensa es eh, jugar a un juego que tengas en el celular, si es revisar tus redes sociales o algo, estas micro recompensas deben de ser con medida, es decir, con un tiempo. Es decir, por ejemplo, si ya estudiaste media hora y tienes 10 minutos para descansar, solo 10 minutos para tu, para tu recompensa intermedia, ¿ok? Y después vuelves a estudiar. A estas recompensas sí les puedes poner un cronómetro o una alarma para que después... De que termine tu tiempo, ya canceles la distracción y continúes estudiando. Y te vuelves a mentalizar: si termino de estudiar, voy a obtener mi gran recompensa al final del día. Esa es la idea y esa es la regla final. ¿Se entiende? Ya terminamos. Pues, pues es que prácticamente ese es el contenido que tengo para ustedes para entrar al flow. ¿Ok? Vamos a hacer un resumen de las 7. Vamos a ver un resumen de las 7. ¿Todos bien hasta ahorita? Me comparten en el chat. Mientras estiran, estírense. Terminamos. Terminamos, estimados. Estírense. Tomen agua, comen algo. Vamos a hacer un resumen. <coughs> Recuerden que en la fórmula de Robin Sharma... Aquí está. En la, en la fórmula de Robin Sharma deben de tener un buen ambiente para estudiar... Esto hace que se regulen tus ondas cerebrales, estimula tu cerebro para tener más dopamina, serotonina y eso te, te lleva a un estado de inspiración para entrar en el flow, que es el modo Saiyajin que es el que buscamos. ¿okay? Entonces, vamos a hacer el resumen de las siete técnicas. ¿Se acuerdan de la primera? ¿Cuál es la primera técnica? Exactamente, como dicen, hay que salir del estado de flow. El live va, va a quedar en la repetición, no se preocupen. Va a quedar en el canal. Ahorita les respondo preguntitas que tengan. ¿okay? Técnica número uno. La técnica número uno es estudiar en un lugar fijo. ¿okay? Técnica número dos. ¿Cuál es? La técnica número dos es crear un plan de acción. Un plan de acción con micro y macro actividades. Regla número tres es calidad de. Concentración es más importante que cantidad de horas que estudias, la calidad de concentración cuando estás en el estado de flow. Número 4, el control de las distracciones, que utilices la fuerza de las distracciones en su contra, utilices los teléfonos para poderte concentrar y bloquees el ruido de los pensamientos con otras cosas que, que hemos visto. ¿okay? Número 5, las pequeñas victorias frecuentes. Construyen un efecto bola de nieve para inspirarte a tomar acción. Número 6, cuida tu nivel de energía para que puedas incrementar tu ki y a través de estos atajos energéticos te puedas concentrar mucho mejor para entrar al estado de flow. Ok. Y número 7, asocia el estudio con placer, como con música, con la facilidad, con la comodidad y con las recompensas, para que así puedas enfocarte cada vez mucho mejor. Vamos a hacer un repaso, estimados ninjas, y con esto terminamos, con esto terminamos. Dice Carlos Gaitán, cuando, tú está, cuando estás en estado de flow, no prestas atención a la música. En algunos casos sí y en algunos casos no, pero significa que si ya estás en estado de flow... Ya, pues tienes más que ganar que perder, ¿ok? Al final le respondo algunas preguntitas similares al tema. Ok, va a quedar la repetición ¿eh? del directo, los que no alcanzaron a llegar a tiempo, no se me preocupen. Vamos a hacer un repaso. ¿Qué cualidades necesita tu espacio de estudio? Me comparten en el chat un examen. Este es un examen sencillito. Un examen sencillito. Si quieren, después de este examen, eh, respondo preguntitas. ¿Qué cualidades necesita tu espacio de estudio para poder concentrarte o entrar en flow? ¿Qué necesitas? Una buena organización. Me espero a que respondan un poquito. Listo, ok. Entonces, ¿qué cualidades necesita tu espacio de estudio? Debe de estar en silencio, debe de estar en calma, en total comodidad, en silencio, fuera de interrupciones y que sea un lugar que puedas controlar tú. Muy bien. ¿Cómo se, número dos, ¿cómo se dividen las actividades para tener una mayor claridad? ¿Cuáles son los dos tipos de actividades que tenemos que dividir para poder planear nuestra agenda y poder definir qué es lo que tenemos que hacer cada día? ¿Cómo se dividen? Ok, algunos ya me están diciendo, es mediante microactividades y mediante macroactividades. Ok, micro y macro. Y las macro las vamos a dividir en micro pasos para que podamos tomar acción. Ok, hasta ahorita vamos bien. Vamos a la número 3. ¿Cuáles son las dos versiones de la técnica Pomodoro y cómo influyen en el flow? ¿Cuáles son las dos versiones? Si me comparten en el chat las dos versiones para eh, aplicar la técnica Pomodoro y cómo influye en el flow. Recuerden que hay dos versiones, algunos ya me están diciendo. Número uno es que eh, la primera versión es la versión estricta en donde te concentras 25 por 5 y la segunda versión es la flexible en donde tú decides en qué momentos descansar y esto depende del estado de flow. Si no estás en flow necesitas la forma estricta y si sí estás en flow aplicas la forma flexible. ¿okay? número cuatro. qué formas son las mejores para controlar las distracciones. cuáles son las distracciones. a ver si me recuerdan en el chat. cuáles son las eh, distracciones. hay varias distracciones. algunos ya me están diciendo es los ruidos, las personas, los pensamientos y las distracciones tecnológicas. ahora. qué formas existen para controlarlas. como algunos ya me están diciendo. voy a resumir. el ruido se bloquea con silencio, con cascos, las Zonas con respeto de tu espacio, el, eh, perdón, el ruido externo, si sí, con cascos, los pensamientos con una agenda de actividades no planeadas. Y los dispositivos se pueden bloquear, se pueden poner en mute, se pueden poner en otra habitación, se pueden bloquear aplicaciones o se mejor se utilizan para concentrarse. ¿Ok? Está sencillo. Número 5. ¿Cuál es el beneficio de las microacciones y pequeñas victorias? ¿Por qué es útil avanzar en microacciones cuando no estás en estado de flow? ¿Quién me dice? Mientras tomo un sorbo de agua, estimados. Ya me acabé mi agua. No sé qué voy a hacer ahora. Pues ya acabamos, no hay problema. Bien, entonces el beneficio es que cuando tú terminas una acción, libera dopamina en tu cerebro y eso provoca que te den ganas de terminar otra acción. Entonces se vuelve un efecto bola de nieve. Un efecto de recompensa variable en donde vas teniendo movimiento de acción y ese movimiento de acción te inspira a seguir tomando acción. Y si lo combinas con micro recompensas, excelentísimo. ¿okay? Número 6, ¿qué hábitos cuidan tu energía para entrar en flow? ¿Qué hábitos de los que hablamos? Sé que el video de hábitos va a salir la otra semana, pero ¿qué hábitos son buenos? Primero, recuerden al hacer ejercicio. Segundo, que era hidratación y alimentación saludable. ¿okay? Tercero, otro hábito la relajación constante el sueño adecuado ok y las emociones positivas esos son los más importantes quizá hay muchos más pero debes de cuidar tu ki para llegar a ese nivel sayajin bien y número 7 qué elementos de placer funcionan para entrar en flow en tus estudios qué elementos de placer funcionan para entrar en flow en tus estudios ya muchos me lo compartieron en el chat en el chat sí de hecho es eh, lo más importante son las recompensas Inmediatas, las recompensas grandes del final de cada día, la facilidad por aplicar las técnicas, la comodidad, la música y otros elementos que te ayuden a asociar el estudio con placer. ¿Ok? Hasta aquí todo claro. Todos han respondido bien. Aplausos a todos. Aplausos, aplausos, aplausos a todos los que lo lograron. ¿Ok? Hemos terminado ninjas cerebrales. Les hago el anuncio. Les hago el anuncio. De, de siempre, que todos los que sean nuevos en el chat me compartan quiénes son los nuevos ninjas cerebrales. Bienvenidos todos los ninjas cerebrales. Me da mucho gusto que se hayan formado parte en formaba parte de esta comunidad tan rica en personas que les encanta aprender. Y bienvenidos también todos los que ya llevan mucho tiempo en el canal como ninjas avanzados, ninjas cerebrales avanzados. Recuerden que los que no estén suscritos les recomiendo que siempre tengan una muy buena actitud por aprender. Se suscriban al canal para que puedan recibir las notificaciones y avisos de estos videos que les, de los cuales les he hablado y de los futuros directos que hagamos en esta metodología o en estas clases. Y por último, tomen acción. Por porque tomando acción es la única forma de tener resultados. ¿okay? Entonces, pues ya terminamos, estimados. Me gustaría saber cómo se la pasaron en el chat. Compártanme en el chat. ¿Qué les pareció esta masterclass ninja en técnicas de concentración para entrar en estado de flow? ¿Qué les pareció la sesión del día de hoy? ¿Les gustó, no les gustó? Eh, ¿Les gustaría que hagamos más? Esta es una idea y una serie que me gustó eh, empezar con ustedes, que cuando tienen dudas de estas para poder entrar como en la profundidad de ciertas técnicas, podemos platicar en, estos, eh, en estas sesiones de una a dos horas en clases que yo les puse masterclass ninja para poder profundizar y hacer más ok recuerden que en la votación había otros temas la siguiente yo les aviso cuándo es ok les parece bien estas clases de, de técnicas de estudio y memorización todo bien aprendieron bien perfecto 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 pues me da mucho gusto hemos terminado ninjas cerebrales nuestra sesión del día de hoy me gustaría ver si tienen alguna pregunta final. Nos quedan 10 minutitos para cerrar la sesión. Dos minutitos nada más. Los demás que ya se tengan que ir, muchos abrazos, saludos. Feliz, fin vie feliz viernes y feliz fin de semana para que puedan avanzar en sus actividades. Me dio gusto. Yo les aviso de las próximas dinámicas. Mañana les aviso eh, si tenemos sesión de estudio grupal el domingo. Mañana no hay sesión de estudio grupal. Eh, mañana sábado tengo otras actividades, lo más seguro es que sea el domingo. Entonces si es en domingo yo mañana les aviso, ¿ok? Para que nos podamos poner, poner, poner de acuerdo. <laughs> mañana sábado no hay sesión de estudio grupal, lo más seguro es que sea el domingo, pero eso se los aviso mañana, porfas, ¿ok? Por favor. Bien, aprendí mucho, perfecto. Patrick, Annette, Carol, Adriana, Nairobi, Sebastián, Héctor, Priscila, Jason, Belén, Adriana, Macarena, Rosana, Víctor, Dan. Todos, me da gusto saludarlos a todos aquí en el chat en vivo. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Y me despido de ustedes, ¿ok? ¿Les gustaría más sesiones como estas? Me comparten en el chat. ¿Quieren más sesiones, más Masterclass Ninja? El video de matemáticas sale en... Es que, es que lo seguimos preparando. Es que como es un video colaborativo, pues toma un poquito de tiempo. Así que no coman ansias que sí se sigue preparando, ¿ok? Si le quieren más, más Masterclass Ninja, de más temas de estos. A ver, Luis Fernando dice, ¿tienes redes sociales? Sí, en la descripción encuentro en todas mis redes. Sobre todo Instagram, estoy más activo. Si me quieren mandar alguna preguntilla por ahí o algún avance, muy bueno. ¿Les gusta la sesión? Dice Mark, Victoria, claro que sí. En nuestro Camino al Éxito, sí. Yaritza, sí. Oscar, sí. Perfecto, Raco sí, Lisbeth sí, Natalia, Fabricio, Miguel, Liz, Stephanie sí, perfecto, me da gusto. Entonces, vamos a seguir haciendo más masterclass. Entonces, les, eh, les resumo: eh, lo más seguro es que nuestra sesión de estudio grupal sea este domingo en la mañana. Yo mañana les mando la invitación, ¿ok? Para que no desesperen. Y este, la otra semana sale el video de eh, los 10 hábitos para cuidar el cerebro, entrenar el cerebro. Y pues nada más seguimos programando estas sesiones y estos talleres. Voy a hacer lo posible de que hagamos uno o dos al mes. Ok, entonces este mes, pues este fue el de septiembre, ¿no? En, en octubre, lo más seguro es que haya uno o dos de estos, de estas Masterclass Ninja, para que podamos seguir avanzando. ¿Les parece bien? Perfecto. Perfecto. ¿Alguna otra preguntilla que tenga por ahí? A ver, dice Karen López. El ruido blanco también funciona. Si sí funciona, si en tu caso se conecta contigo y te ayuda a concentrarte. En ese caso, sí funciona. A quienes no, les recomendaría más que este. Les recomendaría mucho más que opten por la música. ¿okay? <coughs> más aplicaciones. La invitación del directo lo mando por YouTube. Yo programo la transmisión por YouTube, les debe llegar la notificación y también la mando por Instagram, el aviso para que lo puedan revisar. Ajá. A ver, un, un taller de cómo hacer proyectos. Dentro de la votación va a haber Masterclass acerca de cómo preparar exposiciones para poder recordar al momento de exponer. Va a haber una clase de esas, nada más pues no tengo fecha. Nada más que vayamos programando más clases de estas. La hacemos, ¿ok? Todo bien. ¿Todo bien? Videos de idiomas. Pronto, digo, es que tenemos que conseguir, por ejemplo, estoy buscando, estoy contactando a varios nutriólogos para hacer un video de, de nutrición para la memoria, para el cerebro. Entonces, este, este tipo de temas, por ejemplo, idiomas, nutrición, medicina, derecho, etcétera, tengo que buscar colaboraciones. Para eso es, eh, para darles más valor a ustedes y no solo el contenido que yo he aprendido, sino contenido de expertos en el tema. ¿okay? La teoría de flujo tendría que investigarla. Si me comparten en, en, por Instagram, si me mandas un mensajito para poder investigarla. Una masterclass de lectura rápida. Sí va a haber una masterclass de, de lectura rápida. Eso ténganlo por seguro. Dice José Miguel, abrirás la pestaña de miembros. Sí se va a abrir. Se va a abrir en octubre. Entonces, septiembre termina en cinco días. Lo más seguro es que la primera o la segunda semana de octubre ya habilitemos la pestaña de miembros para todos los que quieran colaborar en el canal. Más avisos de esto se los doy después. El video de matemáticas no tengo fecha, pero se está produciendo, se está trabajando para que tengan eh, ello. ¿okay? Dice Alexis: ¿Cómo bloquear el ruido sin audífonos? Si no tienes audífonos, entonces tienes que estudiar en un lugar cerrado. ¿Ok? En un lugar cerrado. Y programarte por adelantado con actividades muy exactas para que no sientas que es pesado el estudio. ¿okay? Bien, a ver. ¿Alguna pregunta del tema? ¿Cuántas horas recomiendas descansar? Dice Brenda. Este, en general esto depende de ti. Depende de tu nivel de ki o tu nivel de energía. Si tienes un nivel energético alto, descansa poquito, descansa 20-30 minutos y ten otra sesión de dos horas. Si estás más cansada, es más recomendable que pues te vayas a comer, descanses un par de horas y después vuelvas a retomar otra sesión de estudio. Eso funciona bastante bien. Dep te vas a aprender a medir energéticamente, eso es muy bueno. ¿okay? Bien. Dice Stephanie, un video para una buena exposición. Va a haber videos de eso, ¿ok? No se preocupen. Un taller para mejorar la memoria. También va a haber. Eh, recuerden que en el. Ya hicimos un taller de memorización. Pero lo que podemos hacer es la aplicación de ciertas mnemotecnias. Como por ejemplo, cómo memorizar artículos. Cómo memorizar conceptos. Cómo memorizar. Este, ciertos tipos de cosas, podemos hacer clases de eso, porque ya hablamos de la técnica, ya hablamos del palacio de la memoria, ya hablamos de las asociaciones mentales, el método de fonético para memorizar números, ya hablamos de muchas técnicas de demotecnia Lo que podemos hacer en las Masterclass es hablar de cómo memorizar ciertos, ciertos tipos de información. Yo creo que nos puede funcionar bastante bien. ¿okay? Dice, dice Carol, ¿por qué algunas veces postergo y algunas veces no? Esto sucede porque. Eh, no tienes la claridad de qué es lo que tienes que hacer cuando no postergas es porque sabes que tienes que tomar acción cuando postergas tienes que regresarte a reflexionar qué actividades tienes que realizar y la división de tus tiempos okay y también tu nivel de energía influye mucho en eso a ver um, nos quedan dos minutitos a ver dice victoria estas técnicas se aplican para todos independientemente de si tienes TDA, Asperger o autismo o se requieren de otros métodos para estar en estado de flow. Todas. La ventaja es que las técnicas de estudio aplican para todas las personas. Por ejemplo, ahorita nos hablaron o nos hablas de... Personas con TDA, autismo o Asperger, todas las técnicas aplican, todas las técnicas funcionan. Sin embargo, para apoyar a este tipo de personas hay que guiarlos en ello. Que ¿okay? si tienes a alguien en casa que tenga alguna de estas condiciones, tienes que ayudarlo y acompañarlo en el proceso de concentración. Y muchas veces no los vas a poner a concentrarse durante horas, durante 2, 3, 4 horas. Hay que ayudarlos a entrar en estado de flow por intervalos chiquitos de 15, 20 minutos aunque puedan entrar en flow en intervalos cortos de 10, 15, 20 minutos, es ganancia, es algo muy bueno. Un descanso, recreación, etc. Y otra vez los vas guiando hasta que ellos encuentren la técnica que más les funciona. ¿Ok? Eso les funciona bastante bien y hay que guiarlos en el proceso. Me ha tocado yo hace muchos años, en el 2015. 2015 y en el 2016 yo me dediqué esos dos años a dar cursos en escuelas primarias, secundarias y preparatorias, que es cuando antes de que yo hiciera cursos y antes de que yo tuviera el canal, 2015 y 2016 me dedicaba a ir a escuelas a enseñar y me tocaban muchos niños con TDA, con distracción, eh, este, este déficit de atención, me tocaban niños con estilos de aprendizaje totalmente diferentes, niños hiperactivos y todos se concentran cuando les das cuando transformas el aprendizaje en una experiencia y organizas el tiempo para que disfruten del momento. Todos aprovechan el aprendizaje cuando se les organiza y se les da de una manera diferente. ¿Ok? Entonces, cuando tú te concentras aplicando las técnicas, mediante hábito vas a lograr. ¿Ok? Entonces, AFP dice: ¿Qué hacer un día antes del examen? Un día antes del examen tienes que relajarte totalmente. Te relajas, te liberas y solo repasas las preguntas que ya estudiaste. Es lo mejor y te duermes temprano. Si no duermes, adiós examen, ¿eh? así de fácil se las pongo. ¿Qué pasa si repruebas el examen? Pues bueno, te preparas al máximo para el siguiente. Eh, bien, entonces ya son preguntas un poquito más abiertas. Si quieren en Instagram, hacemos otro live de preguntas y respuestas. Hasta ahorita, pues cerramos, cerramos. Dice Jani, ¿podrías hacer un video de oratoria? Normalmente en el, en el canal eh, lo enfocamos más a técnicas de aprendizaje. Entonces lo que podemos hacer es que les puedo hacer un video de técnicas para preparar un examen oral, para que puedan dominar el examen y puedan eh, representar todo lo que han comprendido de una forma eficiente. Eso sí va a haber. Recuerden que tengo también planeado el video de cómo hacer exámenes de desarrollo, exámenes orales y exámenes de resolución. Bien es Dice Dana, ¿es recomendable entrar en flow en un examen? Por supuesto. Si tú llegas a un estado de flow en un examen, le hiciste jaque mate al maestro. Así de claro. No, no, no puede ser más claro, ¿ok? Entonces, esa es la idea. Entrar en flow en un examen porque te estás concentrando al máximo. Y si estás en flow, estás utilizando todos los recursos de tu cerebro. Es lo más importante. Y estás apagando a la amígdala, que es nuestro objetivo. ¿Ok? <coughs> Dice Chris, ¿qué puedo hacer cuando mis pensamientos son música que escucho? Entonces, cambia de música. Si tus pensamientos son música que escuchas, entonces, ponte música para estudiar, para que se interrumpa el proceso de recordar la música y nada más estés presente en la música actual que estás escuchando para estudiar, ¿ok? ¿Y cuánto tiempo mínimo se debe, debe dormir? De 7 a 8 horas. Es lo ideal. En algunas veces 6 horas está bien si tienes que a, apurarte a algo. Ya 5 o menos ya es malo. ¿okay? Es malo para el cerebro, es malo para tu salud. Pero siempre lo ideal es 7 8. Si por ejemplo duermes 2, 3, 4 horas alguna vez, pues al siguiente día, ¿no? que no te sorprenda, si te quedas dormido 10, 11, 12 horas, porque el cerebro necesita recuperar energía. ¿okay? De hecho eso me pasa a mí. Hay veces en donde yo me excedo de trabajo. Y duermo dos, tres horas. No, bueno, nunca he dormido ahorita me, así poquito, ¿no? Pero cuando llego a dormir cuatro o cinco horas porque tengo que preparar un video muy importante, al siguiente día duermo todo lo que quiero. Porque ya terminé mi trabajo, ¿ok? Entonces me recompenso con descanso. A veces hay, es, bueno, es muy bueno hacer eso de vez en cuando, ¿ok? <coughs> Bien. Bien, pues ya, ya terminamos. Ya terminamos. ¿Cómo sacar 10 en el examen? Tengo varios videos de exámenes. Muy bien, pues ya cerramos. Para no extender nuestra sesión, estas preguntillas me las pueden mandar por Instagram y podemos hacer un live abierto en preguntas y respuestas. Mientras tanto, ya cerramos, estimados. ¿Cómo se la pasaron? Me comparten su nombre en el chat, por favor, para despedirme de ustedes. Y ya terminamos. Nos vemos en la semana para nuestro siguiente directo y para nuestro siguiente video de los hábitos. ¿Ok? Cuídense mucho, estimados. Me dio mucho gusto platicar con ustedes, estar un momento conectados, aprendiendo juntos en nuestra sesión de, de Masterclass Ninja. Muchos saludos a todos. Vamos a ver eh, sus nombres: Torres Guerra, Luis Daniel, Anita Paredes, Héctor, Evan, Jessica, Cintia, Abraham, Teófila, Juan Ruiz, Lisbeth. Lisbeth y se me trabó el chat. Vamos a ver acá. Omar, tenemos a Mariana, tenemos a Miguel. Miguel Campos, Miguel Galarza. Fátima, Dani Torres, Monjarás. Tenemos a María Alejandra, Franklin, Sofía, Kene, Grace, Ricardo, ZC, Paulo, Ángel, Santiago, Yanni, Carlos, uh, Michelle, Jessica, Norma, uh, Patrick, Patrick, perdón, Juan Ruiz, Lisbeth Bejar, Valeria, Ariadna, José Álvarez, Raco Nogueira, Ruth Piero, a uh, Fátima Álvaro Diana. Michelle Adriana Flanking Victoria, Michelle James, perdón, James, Jessica, otra vez Jessica, Luz Nayeli, Stephanie, Camilo Vargas, Fátima, Elisa Wafa, Miguel Campos, Raco Nogueira, Verónica, Michelle Castillo, Michelle Flores, Ezequiel Pacheco, Karen López, Alex Romario, Verónica, Ilia, Valeria, Héctor, Héctor, Héctor Ruth, Kelly, Ángel, Héctor, hay mucho Héctor, Jacqueline, Michelle Flores, Héctor Núñez, Elisa Cáceres, Alejandro Camilo Vargas, Verónica Arevalo, Michelle Flores, Jorge ABP, Héctor, Héctor Núñez, Michelle Flores, Ellen Karin, Ale, John Alexander Carrillo. Perfecto, pues ya terminamos todos. Me dio mucho gusto saludarlos. Bienvenidos todos los nuevos ninjas cerebrales. Me dio gu mucho gusto también platicar con todos los ninjas aquí. Y pues nos vemos en nuestras próximas sesiones. Cuídense mucho. Chau, chau a todos. Chao a todos, cuídense, cuídense. Pasen un feliz fin de semana. Chao. Tomen mucha acción y apliquen las técnicas y nos vemos evolucionados en nuestros siguientes contenidos. Ok, más les vale, estimados. Más les vale. Chao.